que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó el remanente de 7000. La quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena Nicolaísmo y Balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traerle regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, Dios envió al profeta Elías. El corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Así Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, es un mensaje liberó un remanente de 7000. Y es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá la libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías y él hará volver el corazón de los hijos
Dios viene primero y restaurará todas las cosas. Oh, he aquí os envío al profeta Elías y llenará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh, sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y que sabe traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías y él hará volver el corazón de los hijos primero y restaurará todas las cosas. Oh, he aquí os envío al profeta Elías, a Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Oh sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Jehová sanador, la enfermedad él venció, él sufrió nuestro dolor, y por sus llagas nosotros recibimos sanidad. Él es Jehová sanador, la enfermedad él venció. Thank you.
nuestras almas una total sanidad. El enemigo cayendo está, porque una
Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedir a nuestro Padre Celestial sabiduría y entendimiento para esta última hora que nos queda por vivir, para que esta lectura también sea comprensible. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, una vez más llegar ante tu presencia. Esto es tu palabra, tu Santo Espíritu, Padre, porque tú enviaste en este último tiempo tu Santo Espíritu a través de tu palabra. Cuando tu Hijo Jesús vino, estaba en cuerpo, pero hoy ha venido, Señor, en espíritu y en palabra, Padre amado, tú siendo el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos, Señor. En esta tarde, Padre amado, permite entrar en la cena de tu palabra, Señor. Bendice grandemente al alma, al corazón, que también estará lecturando, Señor. Ayúdanos, Señor, para que estos preciosos momentos que estamos viviendo lo captemos y lo agarremos con mucha fe, oh Padre, sabiendo de que no sabemos qué pasará más adelante, qué sucederá el día de mañana, oh Padre. Queremos vivir en este tiempo, Señor. Es ahora, oh Padre. Si este mensaje llegó a vuestros corazones, permite comerlo, Señor, para cumplir esa profecía de Apocalipsis 18 al 11, Señor. Esa es nuestra realidad, sabiendo de que tú enviaste un mensaje en cada tiempo, Señor. Mensaje de Apocalipsis 17 que nos tocó vivir, Señor, en el tiempo del profeta. Ha dejado acumulados estos mensajes para que nosotros podamos comer este alimento espiritual, comida de águila, Señor, comida especial solamente para águilas, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio y esa es la razón que nos presentamos ante ti humildemente, Padre. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado y vamos a compartir Preguntas y Respuestas, parte 2. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de agosto del año 1964. Continuando con la lectura, nos habíamos quedado ya en los párrafos 99 y vamos a repetir el 99 para formar el cuadro. Dice, fíjese, usted dice, hermano Branham, ¿es eso? Usted dice, usted dijo que solo contestaría eso por medio de la Biblia. ¿Quieren ustedes el respaldo bíblico sobre eso? Levanten sus manos si lo quieren. Ahora tenemos como 6 u 8 minutos. Muy bien. José, su marido, como era justo, su marido desposado, siendo llamado ya su marido. José, su marido, como era justo, estaba dispuesto a dejarla secretamente de esta manera, pero antes de que se juntaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ven, y el ángel del Señor le apareció en sueños y dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer. Ya estaban casados. Él ya le había prometido a ella. Ahora sí vamos con el párrafo 100. Y damita, si usted ha prometido casarse con ese muchacho, usted está obligada a hacerlo. Si usted se casa con otro después de esa obligación, usted va desde ahora en adelante de todas maneras. Usted estará viviendo en adulterio. Y fíjense, la misma cosa para un muchacho que promete casarse con una mujer. No hagan ustedes su voto con nadie a menos que ustedes tengan la intención de cumplirlo. Recuerden, hay Biblia para eso. José prometió casarse con María y Dios dijo que eso era. Lean las leyes del Antiguo Testamento sobre eso. Ven, la ley del Antiguo Testamento, si usted prometía casarse con una mujer y usted se casaba con otra, usted estaba cometiendo adulterio y eso lo echaba a usted fuera del campamento. Sí, señor. Usted tiene que cumplir sus votos cuando usted promete eso a una mujer. Ella es un pequeño vaso sagrado y eso es para traer vida en niños otra vez al mundo. Así que cuando usted le promete a ella, usted tiene que casarse con ella. Párrafo 101. Es muy tarde para servicios en la cárcel y tales obras como testimonio para traer de salvar almas. También, ¿debería uno vender todo lo que tiene, pues el Señor viene tan pronto? Pues,
¿Cómo? ¿Cómo ustedes? Yo espero no haber dicho nada que causara que ustedes creyeran tal cosa como esa. Lo he hecho. Si lo he hecho, perdónenme. Yo no quiero, ven, no supongan esas cosas. Sigan adelante, predicando, teniendo servicios en la cárcel, dando a todos y no. Miren aquí, los adventistas del séptimo día, aquí no hace largo tiempo, hace como 50 o 60 años, lo vi en el periódico Courier Journal. Lo tengo en alguna parte de mi baúl. Un gran artículo del periódico Courier Journal. Cuando ellos tiraban sus alas viejas, cuando ellos se llamaban milleritas, antes de que llegaran a ser adventistas del séptimo día. Y ellos sacaron toda una gran página en el periódico Courier, aquí en Franklin, Kentucky, cuando todos vendieron sus propiedades y consiguieron. Ellos establecieron una cierta fecha. Lo probaron por las escrituras que Jesús vendría en esa fecha y subieron allá y tomaron sus arpas y cosas y se sentaron en la cima de la colina. Llegó la mañana siguiente. El rocío había bajado todas las plumas y ellos bajaron desinflados. Ven, son cultos y cosas. 102. No crean ustedes de eso. Jesús quizás no venga todavía en 100 años. Yo no sé cuándo va a venir Él. Ningún hombre sabe cuándo viene Él. Pero yo voy a tratar de continuar predicando y haciendo todo lo que pueda hasta que Él venga. Si Él no viene hoy, yo lo estaré esperando mañana. Si Él no viene para esta semana, lo estaré esperando la siguiente semana. Si no viene en los siguientes 10 años y yo vivo, lo estaré esperando los siguientes 30 años. Ven, yo todavía estaré esperando. Yo no sé cuándo viene Él, pero yo quiero vivir fiel a su palabra y fiel a su pueblo y vivir como un cristiano y esperar su venida. Ven, continúen predicando en los servicios, en las cárceles, consiguiendo que sean salvos a todos los que pueden. Yo no sé cuándo va a venir Él, nadie lo sabe. Pero voy a decir esto. Por esto es que estoy tratando de decírselos. Y yo espero que ustedes no traten de poner su propia interpretación. No estoy regañando a esta persona. Dios le bendiga, hermano, hermana, quien quiera que usted sea. Parecía que era alguien de fuera de la ciudad. Pues estaba en una tarjeta postal, creo, de Denver, Colorado. Y sí, Pike is Pear, Colorado. Así que pudiera haber sido alguien que le envió por correo, pero eso está perfectamente bien. Tal vez ellos reciban la cinta. Pero recordemos, no cambien nada, únicamente sus caminos del pecado a la justicia. Solo continúen en sus trabajos, siguiendo adelante de la misma manera. Todos los que hayan entendido eso claramente digan amén. La congregación dice amén. Ven, hagan eso. Párrafo 103. Hermano Branham, en Mateo 12:40 dice, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez en 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cómo puede ser que ese día ellos dicen, hoy ellos dicen que él fue puesto en la tumba el viernes por la noche y se levantó el domingo por la mañana, siendo únicamente 2 noches y un día? Ahora, si usted se fija, dice, ¿cómo fue? Ve usted, en los días en que Jonás estuvo en el vientre 3 días y 3 noches. Está dentro de 3 días y 3 noches. Dentro de esos 3 días y 3 noches, porque ustedes no pueden hacer que la escritura mienta. El profeta dijo, yo no permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el Seol. Y la corrupción se establece en el cuerpo humano en 72 horas, las cuales son 3 días y 3 noches. En algún momento de entre esos 3 días y 3 noches fue que él debió haber salido de la tumba. Así que el haber sido 3 días o 3 noches no significa que tiene que ser exactamente eso. Es en algún momento de entre esos 3 días y 3 noches. Él tenía que salir, porque la profecía no puede ser quebrantada. Él no podía haber corrupción y se hubiera corrompido si él se hubiera quedado exactamente ese tiempo. Párrafo 104. Hermano Branham, si un hombre ha estado casado y se divorció, ¿no es esto horrible? Bien,
Tantas, ahora yo no voy a decir nada en contra de la gente, eso es lo que está en la mente de la gente. Seguro están perturbados. El rapto, la gente no solía pensar tanto acerca de eso, no había tanto de eso, pero ahora está esparcido por el mundo y la gente lee estas cosas en la escritura y la gente elegida que está allá afuera está entrando para ver eso y lo ven y son sinceros. Ellos quieren saber. Esa es la razón de que quiero contestarla de la mejor manera que pueda contestársela. Ha estado casado y se divorció y luego se volvió a casar con una mujer quien también ha estado casada y se divorció y luego se casó con él. Y estos dos pueden casados ante los ojos de Dios. Están casados ante los ojos de Dios. ¿Cómo pueden los dos o uno de ellos estar en el rapto? ¿Cómo? Yo no sé. Yo no pudiera decírselo. La pregunta es, ¿pueden ellos estar en el rapto? Divorciados, cada uno de ellos divorciado, cada uno de ellos tiene un compañero vivo, luego se casaron otra vez, ambos se casaron otra vez, y ahora uno que esta mujer tiene un esposo vivo, este hombre tiene una esposa viva, y ahora ellos han tenido hijos y demás y quieren venir a Dios. ¿Pueden irse en el rapto? Eso dependerá del Padre Celestial. Yo no podría contestar eso. Ven, yo vi una cosa. La Biblia dice que ellos serán llamados adúlteros. Y la Biblia dice también que un adúltero no entrará en el reino de los cielos. Eso es todo lo que puede decir. Puedo decir. Yo sé, me mata al decir eso, pero no puedo decir nada más que lo que la palabra dice. Yo debo quedarme con eso. Yo espero que eso esté errado. Hay lugares en la Biblia. Párrafo 105. Yo no lo estoy aconsejando a ustedes, por favor. Solo permítanme darles una escritura. Por favor. Por favor, no, no, no. Si usted está viviendo feliz con su esposo, viviendo feliz con su esposa, por favor, permanezcan de esa manera. ¿Podrían ustedes solo parar? Porque yo les digo eso, no dejen a sus hijitos sin un hogar y cosas así. Dios ha hecho restituciones en lugares para personas que hicieron mal las cosas. Ustedes recuerdan, Jesús dijo que David cuando él tuvo hambre, él entró al templo de Dios y comió el pan de la proposición, lo cual solo era lícito a los sacerdotes y es hallado sin culpa. El sacerdote también blasfemó el reposo en el día de reposo y son hallados sin culpa. Y uno mayor que el reposo estuvo aquí. Ven, allá. Y yo, dejémoslo a Dios y sigamos adelante y vivan de la manera que ustedes solo vivan ahora para Cristo. Veamos. Pudiera haber una oportunidad de que ustedes entren. No hagan dos males, nunca corrigen uno. Sigan adelante y vivan de la manera que están si ustedes son felices juntos. Usted pudiera tener la compañera incorrecta. Voy a decir una cosa. Si usted tiene la compañera incorrecta en esta esposa, en esta vida, usted no la tendrá en la otra. Todo lo errado será corregido. 106. ¿Se van a ir en rapto todos los creyentes nacidos de nuevo? No, solo los elegidos, no todos los nacidos de nuevo creyentes. La Biblia dice, y los otros muertos no volvieron a vivir por 1000 años, y luego ellos fueron resucitados y separados, las ovejas de los cabritos, no todo nacido de nuevo se irá en él, de acuerdo a la Escritura. Párrafo 107. ¿Cuál es la evidencia de que una persona realmente está llena con el Espíritu Santo? Juan 14, 26. Cuando venga el Espíritu Santo, ven, Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Ven, Él lo perfeccionará. Obras de hombres no lo hará. Y Él es la palabra. Cuando venga Él, el Espíritu Santo, Él mismo se identificará con ustedes, con la Escritura. Y esa es la señal verdadera de que el Espíritu Santo está en ustedes, porque Él es la palabra. Amén. Ahora miren, ¿qué si ustedes hablaron en lenguas? Solo quiero preguntarles eso. Jesús dijo lo que el Espíritu Santo haría como cuando Él viniera.
¿Y qué si ustedes hablaron en lenguas, brincaron y gritaron y todo lo demás? Y luego vienen a la palabra y les digo a ustedes que el bautismo de, les pruebo a ustedes por la escritura como lo he hecho, que el bautismo usando el título de Padre, Hijo y Espíritu Santo es absolutamente malentendido en la escritura. Nadie fue bautizado alguna vez de esa manera y ustedes continúan con eso de todas maneras. ¿Pudieran ustedes decirme que el Espíritu Santo en ustedes haría una cosa como esa? ¿Cómo puede negar su propia palabra? Párrafo 108. Cuando yo les muestro a ustedes lo que debe suceder en este día, cómo el Hijo del Hombre mismo ha de revelarse y lo que él debe de hacer y todas estas escrituras que han estado y luego ver a él venir e identificarlo y ustedes se aferran a una denominación y dicen que han nacido de nuevo. ¿Le pudieran ustedes hallar sentido a eso? ¿Pudiera yo decirle a mi esposa que la amo y tener una cita con otra mujer y salir y luego decirle de mi corazón que lo amo? ¿Piensan ustedes que eso sería amor verdadero? ¿Pudiera ella decirme que me ama y mientras salgo de viaje ella sale con otro hombre? Eso es exactamente lo que Israel le hizo a... Ustedes saben que la Biblia allí, como él dice, habla Israel, dice, has abierto tus piernas y tomaste a cuánto hombre pasaba y tú has jugado la parte de una ramera conmigo y yo te repudiaré con divorcio. Exacto. ¿Qué es eso? Ustedes están cometiendo adulterio en contra de sus propios cuerpos. Y cuando una mujer sale y vive con otro hombre o un hombre con otra mujer, cuando están casados, ellos están contaminando su propia carne. Y cuando una persona dice que él es un cristiano y absolutamente niega que la escritura está correcta, él está cometiendo adulterio en contra del cuerpo en el cual él afirma estar. Bien, así que es una marca de anticristo, tanto que engañaría a los elegidos si fuera posible. 109. Hermano Branham, ¿está bien que una niñita use pantalones y pantalones cortos? ¿Qué tan niña? Dejaré que usted sea el juez de eso. Si usted es un cristiano, una niña pequeña o cualquier niño pequeñito, me imagino, yo no sé. Yo lo único que sé es que la Biblia dice que es una abominación para una mujer el usar ropa que pertenece a un hombre. Ven, una mujer. No dice una niña. Pero ahora, yo solo, usted haga lo que quiera acerca de eso. Yo, por mi parte, yo no veo nada mal que una niñita pequeñita de 4 o 5 años de edad o un, cuando son pequeñitos, usted sabe lo que quiero decir, andan corriendo allá afuera en el patio. Si ella usa lo que usted llama pantalones o lo que sea, siendo una niña pequeñita, yo no veo nada malo en eso, tal vez. Ven. Yo solo le estoy diciendo lo que la palabra dice. Es una abominación para una mujer el usar ropa que pertenece a un hombre. Párrafo 110 por último. ¿A dónde vamos a reunirnos nosotros? Y usted dijo que nos reuniríamos en las trompetas. Yo creo, compañero, hermana, quien quiera que sea, usted está errado allí. Yo nunca dije que se reúnan en las trompetas. Yo dije que Israel se congregó en las trompetas, no la novia gentil. No, no, las trompetas, el sonar de las siete trompetas fueron para reunir a Israel. ¿Cuántos saben eso? De todas partes del... Sí, no lo... No, no, uff, no, no, no Israel. Así que no es, nosotros no nos reunimos en las trompetas con la novia, no. Las trompetas vienen después de la fiesta de Pentecostés. Ve, y el rapto viene y eso no está esta pregunta. Amén. Amén. Mis amados hermanos, hermanas, estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 2, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Reina, los párrafos 111 al 120. Dios le bendiga, hermanos y hermanas.
Continuamos con la lectura del mensaje, preguntas y respuestas número 2, párrafo 111. Hermano Branham, si tiene usted tiempo, por favor, explique Mateo 10:41. Me gustaría saber qué es una recompensa de profeta. Ahora bien, Jesús dijo: cualquiera que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibe. Una recompensa de profeta es ser amigo del profeta. Cualquiera que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibe. ¿Es correcto eso? Y si ellos quieren saber qué es una recompensa de profeta, es ser un amigo del profeta. ¿Ve? Esa es una recompensa. Él es su amigo. Como la mujer tsunamita pudiera sacarlo de apuros en alguna ocasión, ¿ve? Sucedió con ella, ¿ve? Observe a los siervos de Dios. Oh, hermano. Ahora, nosotros estamos, yo debo determinar y, amigos, no quisiera hacerlo, pero fíjense aquí nada más, fíjense, centenares. La congregación instó al hermano Branham a que conteste más. No, pero yo sé, pero ven, me gusta que ustedes digan eso, pero yo estoy pensando en esta pobre gente que todavía tiene que manejar centenares de millas esta noche. Oh, solo son, hay tantas allí, yo. Hermano Branham, me gustaría saber acerca del milenio. ¿Es después de la cena de la boda o es en la tierra? ¿Todo lo relacionado a él? Yo no entiendo al respecto. Pues, hermano o hermana, es difícil para mí mismo entenderlo. Pero lo único que puedo decir es esto, que la cena de la boda es antes del milenio. Ahora, ¿ven? Alguien, yo sé que aquí en alguna parte hay una pregunta sobre eso, que decía, hermano Branham, usted está equivocado en las 70 semanas de Daniel. Todavía van a haber 70 semanas. No. El Mesías habría de venir y profetizar. Y en la mitad de las 70 semanas, las cuales son 7 años, él habría de ser cortado de entre los vivos y de ser hecho un sacrificio. ¿Cuántos recuerdan eso? Muy bien. Entonces, ¿cuántos años predicó Jesús el Mesías? 3.5. Entonces, todavía quedan determinados 3.5. Y en Apocalipsis, el capítulo 11, estos dos profetas, ellos profetizaron 1260 días. 1260 días. 3.5 años. Todavía prometidos para Israel cuando la novia gentil se haya ido. ¿Cuántos entienden eso ahora? ¿Ven? Muy bien, muy bien. Este es un... Yo tengo un restaurante pequeño y sirvo a jóvenes de secundaria en su mayoría. Desde que vine a la luz, saqué afuera la máquina de juego y la rocola, ellos la tienen, rocola afuera. Los jóvenes fuman y ellos quieren la música de rock and roll en el radio. Yo solo abro como 4 horas al día. Yo no respaldo el fumar o el tomar, pero estoy preocupado por mantener el lugar. Usted sabe, ese es un problema, ¿ve? La cosa es que usted está, quizás tiene que ganarse la vida, pero ¿sabe usted lo que eso me haría a mí? Eso me pondría tan nervioso que no podría, yo que usted pudiera ser capaz de tolerarlo, pero ese montoncito de riquis allí comportándose de esa manera y riquetas, yo me volverían loco, ¿ve? Y déjeme decirle, yo
Si fuera amigo, yo sé lo que haría. Yo diría, ustedes paran eso o sálganse de aquí. ¿Ve? Yo administraría el tipo correcto del lugar o no lo haría. Pero usted, si usted tiene que hacerlo para ganarse la vida, yo no quiero ofenderlo, hermano o hermana. Yo sé que es difícil decir estas cosas, pero eso solo no es correcto. ¿Ve usted? Porque parece como que, como alguien dijo esta mañana acerca de que nuestras mujeres al usar sus vestidos tan cortos, nuestras mujeres de más edad, era un mal ejemplo para las jóvenes. Yo pienso que eso también está correcto, ¿ve usted? Y yo pienso la misma cosa. Cuando ellos lo vean a usted allí en donde sucede todo ese fumar y comportamiento y conozcan su testimonio y toda esa mal disidencia y estar juntitos de esa manera y ellos comportándose así y ustedes sin decir nada al respecto, es una cosa mala en su testimonio. Usted haga como el Señor lo guíe. Yo ruego que Dios lo guíe a la manera correcta. 115. Sí. El estar parados en línea para entrar a la iglesia va a ser solo una memoria. ¿Qué irá a suceder si nosotros no vamos a pasar por la tribulación? ¿Vamos a ser vistos? ¿Igual algún sufrimiento? Si no vamos a ver, ven, yo, esta pregunta probablemente es esto. Estoy tratando de apurarme. Yo no debería de hacer esto, debería de dejarlas, porque ese es un lugar en el que me podría quedar una hora, ¿ven? Y eso, detallarlo bien. Voy a parar. Miren, las personas están queriendo decir que pensando que ellos, la iglesia va a pasar por la tribulación, ¿ven? No pasará, no puede, ¿ven? Porque ella ya está redimida. Ahora, la iglesia, los creyentes nominales como Lot, van a pasar por el periodo de la tribulación, ¿ven? Y van a ser salvos, como si hubiera sido por fuego. Noé pasó por el periodo de la tribulación, fue llevado por encima de él. Salió con Can, quien contaminó la tierra otra vez, ¿ven? Lot salió, sus propias hijas durmieron con él. Y tuvo hijos con sus propias hijas, ¿ven? Pero Abraham produjo la simiente real, produjo la simiente de la promesa. Enoch se fue a la gloria en el rapto, solamente salió a caminar y se fue a casa. Él nunca pasó por el periodo de la tribulación. ¿Ven ustedes? Allí lo tienen ustedes, ¿ven? No pasa. La Biblia no puede por un tipo. Y los tipos no pueden fallar. ¿Ven? No predice que la novia. Ahora, la iglesia pasará por el periodo de la tribulación. 116. Ahora, la gente dice, ¿qué de los santos del principio? Ese fue el cambio de las dispensaciones. Eso fue bajo la persecución, lo cual, si usted estuvo aquí para escuchar las edades de la iglesia y ver cómo ellos entraron en esa oscuridad y tenían que hacer eso. Luego eso muestra que ellos tenían que recibir esa persecución, porque cada una de las edades de la iglesia y todo comenzaron a mostrar que ellos entraron más y más en oscuridad, hasta que finalmente llegaron completamente a un punto que ellos negaron su nombre y tomaron otro nombre de que ellos vivían y estaban muertos, Sardis. Y entonces salió Tiatira y Sardis, y luego empezó a salir Filadelfia y demás. Y entonces llegó el tiempo del llamado fuera de la novia, la cual habría de escapar de toda la condenación. Fue tenida por digna de escapar de toda esa condenación e ira. Fue tenida por digna de escapar de toda esta condenación e ira que ha de venir sobre la tierra.
para que usted pudiera ser tenido por digno de escapar de ella, no de pasar por ella, escapar de ella. ¿Ven? ¿Entienden ahora todos ustedes? ¿Ven? 117. La iglesia, la tibia, la que es cualquier cosa que está fuera de la novia elegida, pasará por el periodo de la tribulación. Ellos no resucitarán en la primera resurrección. Los otros muertos no volvieron a vivir por 1000 años. Únicamente la novia preordenada, predestinada, elegida, la propia elección de Dios. ¿Quién es, hermano Branham? Yo no sé. Yo no puedo decirles quién es, pero yo sé que va a estar allí, porque el Señor dijo que ellos estarían. ¿Ven? Ellos son los que ascenderán escapando de la tribulación, pero el resto de ellos pasará por la tribulación, pasarán por ella, y se le dará muerte a todo antes del milenio. Entonces los justos saldrán en el milenio y vivirán 1000 años. Y después de los 1000 años vienen entonces el gran juicio del trono blanco. Y luego los muertos, ambos buenos y malos, son resucitados. Y los libros son abiertos. Y el libro de la vida fue abierto. Y los santos, la esposa y el esposo, se sentaron y juzgaron al mundo. Amén. Y allí se cumple el dicho. Y él juzgará con vara de hierro a todas las naciones. Y todas las naciones estarán delante de él. Y él la juzgará con vara de hierro. Él separará las ovejas de los cabritos y dirá a los cabritos, apartaos. Y a las ovejas, venid, benditos de mi Padre. Amén. 118. Ahora entonces, habrá una reunión de los santos en el campamento sobre la anchura de la tierra. Y Satanás será soltado de su prisión y va a hacer guerra otra vez contra los santos. Para comenzar, eso es exactamente lo que él hizo en la gloria. Y luego Dios hace llover fuego y azufre de los cielos. Y toda la tierra es removida, como se quemó y se destruyó. Y el mar ya no existe el agua, ya no queda nada más en la tierra. Los volcanes rociarán y reventarán y tronarán y toda la cosa. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Yo, Juan, vi la santa ciudad descendiendo del cielo, de Dios, como una esposa ataviada para su marido. ¿Lo recuerdan? Y en esta esposa, he aquí, el tabernáculo de Dios es con los hombres. Y Dios morará con ellos sobre esta ciudad de forma de pirámide de 1500 millas cuadradas. 2.414 kilómetros cuadrados. Y en la cima de la ciudad habrá una luz. Amén. Oh, esa ciudad en el monte de Sion, como un extraño, pero aún así la amo. Yo los encontraré en esas edades cuando llegue a esa ciudad en el monte. 119. En la cumbre del monte de Sion se sentará el Cordero. Y la ciudad no necesitará luz, porque el Cordero es su lumbrera. Amén. Y por encima del Cordero estará el Padre, el cual es el Logos, Dios, la gran luz, la luz eterna que brillará un poco más arriba del trono. Y Jesús no estará en el trono de su Padre. Él estará en su trono. Amén. Y el Padre hará sombra sobre el Hijo, lo cual el Padre y el Hijo serán uno. Y mientras aún hablan, responderé yo. Antes de que ellos puedan pensar, yo estoy pensando por ellos, ¿correcto? Y Jesús entregará una edad perfecta, perfecta aún al perfecto Dios,
viviente que Él redimió y la entrega al Padre. ¿Es correcto eso? La entregará a Dios el Padre, el cual es espíritu, no un hombre, espíritu. Toda la naturaleza de bondad reunida, ese es Dios. Y en bondad, ahora, cual cosa vida del bien es mala. Cualquier cosa pervertida del bien es mala. Ese es el reino de Satanás. Todo lo bueno pertenece a Dios. Todo lo malo pertenece. 120. Y luego Dios se materializó en un hombre llamado Jesucristo, el cual era su hijo. Este hijo dio su vida para que él pudiera traer otros hijos, para que Dios pudiera llegar a ser tangible, obrando todo en todo. En aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. Amén. Oh, hermano, ese será un verdadero día. Ustedes no tendrán que manejar de Birmingham para escuchar el mensaje. El mensaje estará con nosotros entonces, ¿no es así? Oh, será un tiempo maravilloso, maravilloso. Estamos esperando ese día. Dios, apresúralo a venir. Esa gran ciudad asentada allí, ahora ven, no va a, ustedes piensan, 1500 millas de altura. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, no serán 1500 millas directamente hacia arriba así, ¿ven? Nosotros tenemos otra medida geográfica en que todos los lados son iguales. Esa es la pirámide, ¿ven? Y la ciudad probablemente empezará como a unos 60 grados. Y si empieza 1500 millas de eso, solo piensen cuán alta va a ser. Pero ¿cuánto tiempo se necesitará para llegar allá? Ustedes difícilmente sabrán que están subiendo la cuesta, porque 1500 millas de altura a 60 grados de inclinación, usted va como así, ¿ven? Y toda la ciudad está en este monte y es tan alta como lo es de largo, es tan larga como lo es de ancho. La altura, la profundidad, la anchura es igual. Todas las paredes son iguales. Una pirámide tiene cuatro paredes. Y estas cuatro paredes serán. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Seguimos compartiendo este hermoso mensaje. Preguntas y respuestas número 2, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafo 121 al 133. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Vamos a continuar con el mensaje. Preguntas y respuesta número 2, del año 64, 0823, párrafo 121. Ahora, los muros alrededor de la ciudad serán de 216 pies de altura, 65 metros con 84 centímetros, 144 codos, y cada uno de ellos es una piedra. Solo piensen en esa ciudad, amigo o hermanos. ¿Por qué nos sentamos aquí en este lugar caliente? ¿Por qué hacemos estas cosas? ¿Por qué manejamos así? ¿Por qué trabajamos duro? Vale la pena cada pulgada del camino, o los afanes del camino no parecerán nada. Cuando yo llegue al final del camino, ¿correcto? Oh, ¿qué tiempo será ese? 122. Y allí Jesús se sentará en el trono, y saliendo de abajo del trono fluirá el río de la vida, corriendo hacia abajo por estas cuatro paredes formando lagunas y pequeñas ramas, y llega a formar un río y cruza por la ciudad. Correrá por las calles de esa manera, y a cada lado están los árboles de vida que darán o cambiarán sus frutos cada 30 días. ¡Oh, qué ciudad! Y recuerden, Dios, el Creador, que creó los cielos y la tierra, están en gloria en estos momentos preparando esa ciudad. Abraham la buscó.
Él dejó su hogar, él se separó de todo lo que era amado para él y buscaba la, porque él era un profeta. Y siendo un profeta, él estaba conectado con el espíritu y parte del espíritu. Algo dentro de sí le dijo, hay una ciudad. Y él empezó a buscarla. Dijo, soy un peregrino, un extranjero. Estoy buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él sabía que esa ciudad estaba en alguna parte, oh hermanos. Y yo creo que allí mismo en los terrenos en donde él la buscó, allí mismo en Palestina, allí es donde ella se levantará, porque está en el monte de Sion, allí es donde ella va a estar. Miren, a donde ella se extenderá hasta el mar, de mar a mar, piense en esa ciudad de 1500 millas asentadas allá en las montañas del Señor. Oh, eso será maravilloso. 123. Y el león y el cordero se acostarán juntos. El león comerá pajas como el buey, y el oso será apacible y el lobo será manso. ¿Qué tiempo será? Nada dañará o destruirá. Todo estará en paz y amor. Ya no habrá vejez, ya no habrá enfermedad. No se morirá. Amigos, esta no es alguna historia de San Nicolás, algo mítico. Está escrito en la palabra y nunca ha fallado la palabra, y pensar de la misma promesa de no allá en los días de la Biblia, sino en este día, el día en que Dios, hoy, ni una jota de su palabra ha fallado alguna vez. Oh, yo voy con destino a esa ciudad, la amo, ustedes no. 124. No, ahora hermanos, hermanas, son las 9:20. Sé que tengo algunos amigos aquí de allá de Kentucky. Yo sé que tengo amigos aquí de diferentes partes del país. Si ustedes quieren quedarse toda la noche, yo les pagaré el cuarto. Les dije que ustedes tenían comida esperándolos y que pagaría por el motel si querían quedarse. Y lo único que tienen que hacer es verlo a él allá atrás. Y yo ciertamente lo haré. Haré todo lo que pueda por ayudarles. Los amo. No es mi intención contestar estas preguntas, tal vez contrariamente alguna vez. Si ustedes no lo creen, eso está perfecto. Bien, yo quiero que ustedes me amen de todas maneras, porque Dios sabe que yo lo hago de esa manera. Yo únicamente contesto estas preguntas lo mejor que yo sé. Yo pudiera haber estado equivocado en alguna de ellas, amigos, pero no fue un error intencional. Si hubiera tenido como 6 u 8 preguntas, de manera que me pudiera haber quedado con ellas y explicarles bien, pero yo, en lugar de contestarlas todas, tengo unas pocas de ellas sobre casamiento y divorcio. Nada más tuve. Pensé que contestaría unas cuantas de ellas. No pude encontrar más aquí, escogiéndolas, pero tengo algunas preguntas muy importantes aquí. Preguntas muy importantes. Quiero contestárselas si puedo. 125. Ahora, si ustedes viven por aquí cerca, llamen a Billy el miércoles. Yo sabré para entonces y regresaré. Oraré esta semana, pero tengo muchas entrevistas privadas un montón como así. Y tengo casi esa cantidad en Arizona para hacerlas uno de estos días cuando pueda. Y es gente que está realmente enferma. Algunos de ellos tienen problemas y no saben qué hacer. Esposos y esposas con problemas. Y alguna de estas está... De estas aquí tuvieron que ser cambiadas a entrevistas privadas porque no podía leerlas abiertamente. Lo que la gente dice que acerca de sus asuntos matrimoniales y cosas como esa. E hice que Billy regresara y averiguara quiénes son y los llamara. Y les dijera que los vamos a poner en una entrevista para así poder hablar con ellos. Algunas muy serias y son preguntas que deberían ser contestadas. 126. Yo estoy aquí para tratar de ayudarles porque los amo. Ustedes son mis hijos que he engendrado para Cristo. Yo reclamo a cada uno de ustedes. Yo los reclamo a ustedes esta noche. Yo los reclamo todo el tiempo. Yo siempre los reclamo y ese, como mi hermano y hermana, ustedes son mis hijos. Yo soy su padre en el Evangelio. No padre como lo sería un sacerdote. Yo soy su padre en el Evangelio, como Pablo dijo allí. Yo los he engendrado a ustedes para Cristo. Y ahora yo los desposo a ustedes con Cristo. Eso es comprometerlos a ustedes con Cristo, con una virgen pura. No me decepcionen, no me decepcionen. Manténganse como una virgen pura.
¿cómo lo voy a hacer, hermano Branham? Quédese con la palabra. Viva limpio y puro. No tenga nada que ver con las cosas del mundo. Si el amor de él está en su corazón, diga, oh Jesús, por favor, quita eso de mí. Yo no quiero ser así. Ahora, yo no quiero decir que sea nada más alguna persona que está diciendo esto. Yo quiero decir ser un creyente genuino. Crean en Jesucristo y vivan para él cada día. No hagan nada malo. 127. Ahora, muchas veces yo hablo de la creencia calvinista. Ahora, no piensen que eso los deja libre para hacer todo lo que quieran. El otro día un hombre, yo le pregunté, ¿fue usted a la iglesia? Él contestó, fui a casar. La esposa del hombre vino a mí y ella venía de la lavandería el domingo. Y yo dije, ¿por qué no fue a la iglesia? Ella contestó, fui a lavar. Le dije, usted no debería de haber hecho eso. Pues dijo ella, yo no soy una legalista anticuada. Yo dije, pero yo pensé que usted era una cristiana, ¿ven? Yo dije, ¿sabía usted que está poniendo una piedra de tropiezo en el camino de alguien? ¿Ven? Yo dije, yo creo esto. Yo no tengo que hacer esas cosas. Yo soy el legalista. Pues mire, mi hermano, hermana, fíjese aquí. Pablo dijo, si el comer carne pone una piedra de tropiezo en el camino de mi hermano, ya no comeré carne mientras el mundo dure. Y yo pienso que sería mucho mejor. 128. Ahora usted dice, hermano Branham, usted casa. ¿No ha casado alguna vez en domingo? Permíteme decirle algo. No, yo no me estoy dando palmaditas en la espalda por esto. Pero yo no soy un sabatista. Yo creo que el Espíritu Santo es nuestro reposo. Yo creo eso. Pero yo creo que deberíamos honrar esa resurrección como un memorial. Ese es un memorial que yo, si ustedes honran algún día, honren esa resurrección. Ahora, no hay ley en guardar cierto día, porque ustedes entran en el reposo, la paz, cuando ustedes entran en él. Tengo esa pregunta aquí para contestarla muy pronto de todas maneras. Si el Señor quiere, acerca de qué es el día de reposo, lo explicaré si Dios quiere. Y ahora, fíjense, recuerden esto, ¿ven? Cuando yo era un niño aquí arriba en donde Each vivía en la carretera, tenía como 14 años de edad. Yo ponía trampas para ganarme la vida. La única cosa que tenía para ayudar a tener el pan en nuestra casa era atrapar zorrillos, ratas, almizcleras, zarigüeyas. Me gustaba poner trampas y tenía que hacerlo. Iba a escuela oliendo como un zorrillo y yo solo tenía un juego de ropa y eso era todo lo que podía usar. Eso era todo lo que tenía. Mi mamá me la quitaba y la lavaba y me la volteaba a poner y así es como yo iba a la escuela de niño. Pero una noche estaba de pie allá arriba, yo dije, tengo las trampas puestas allá arriba cerca de la propiedad de Warren. Más allá de eso, yo salía cada mañana como a las 2 con una linterna a recorrer esas trampas. Luego tenía que regresar a tiempo para ir a la escuela. Atrapaba un conejo, le daban 15 centavos por él. Me compraba una caja de balas, tal vez con eso mataba 3 o 4 conejos. Cuando no tenía para hacer algunos panes y conejos y salsa del jugo de la carne para la cena, yo vendía los otros. Tal vez obtenía lo suficiente para comprar pan o alguna comida o harina para hacer salsa del jugo de la carne con ella. Yo no sé si ustedes tuvieron que vivir de esa manera o no. 129. Yo ponía cuerdas para pescar truchas en el río. Iba allá y tomaba los pescados y los vendía por 10 centavos la libra. Ponía mis cuerdas para pescar truchas. Yo no tenía un bote. Yo no nadaba en un tronco. Yo nadaba en un tronco. Me metía al río y todavía estaba frío. Ponía mi cubeta de carne sobre el trono y remaba de esta manera. Mi cuerpo desnudo dentro del río y recorría esta. Tenía una cuerda en este lado para atar mis pescados y los bagres tocándome con sus aletes en mis piernas al ir así y ponía mi carnada en. Pero miren, muchas noches me he metido en ese río a las 11 y sacudía cada pedazo de carnada de esa cuerda. Si yo no podía pescar lo suficiente en ese día, yo no quería
el que pescaba en el séptimo. Yo he estado allí parado en la lluvia. 130. Una noche me puedo ver todavía parado, recargado contra... Yo era un pecador, pero yo estaba parado, recargado contra el poste de la puerta de esta manera. Hoy estaba lloviendo mucho, muy cerca de las 11, y dije, esta noche voy a llegar tarde, pero voy a hacer funcionar cada una de estas trampas. No voy a atraparlos en el día de reposo. Yo dije, no pondré las trampas. Dios honró eso. Yo recuerdo el tiempo cuando siempre deseaba, todavía en mi vida quise ser un cazador. Mi abuelo lo era. Ustedes saben, mi abuela solía de las reservaciones. Ella recibía una pensión. Yo amo la naturaleza. Y recuerdo, yo siempre quise. Yo quise de toda mi vida. Pensé que si yo pudiera alguna vez reunir dinero suficiente de manera que pudiera tener un rifle 30-30, si yo lo podía lograr alguna vez, entonces conseguiría un montón de trampas. Me iría a las montañas, dejaría el resto del mundo seguir su curso. Yo pensé, tal vez si me llevara mi 22 alguna vez y practicara para ser un buen tirador, algún cazador algún día me querría llevar. Si lograras ser un buen tirador, él me permitiría ir con él para su protección. Yo podría ir a cazar. Yo miro cargados en mis paredes. Y los mejores rifles en el dinero puede comprar están allí colgados, al grado de que puedo prestarle rifle a la gente para que vayan a cazar. 131. Él me deja entrar a las montañas y predicar, y algunos de los mejores guías que hay en el mundo me llevan gratis a cazar. Sublime gracia, cuán dulce suena. Cuando yo, aún esta mañana, un anciano cazador de venados que está aquí, en alguna parte tiene en Remington 35. Yo realmente necesitaba el rifle, pero él puso su brazo sobre mí y dijo que estaba siendo muy anciano para cazar. Yo quiero darle mi rifle. Yo pensé en eso cuando yo era un muchachito, como si yo hubiera pensado alguna vez que sería dueño de un rifle como ese. Oh, hermanos, ¿cómo hubiera sido? Y ahora pienso allí colgados en mi pared, hay rifles buenos lugares para ir a cazar. Yo recuerdo cuando salía y los muchachos compraban helados y algunas veces, alguna de ellos les sobraba 5 centavos y me compraban uno a mí. O yo no podía comprarles uno a ellos. Yo pensaba, si yo, 132. Y algunas veces ellos solían comprar esas antiguas, lo que llamamos hamburguesas aceitosas. No sé si ustedes se acuerdan o no, pero algunos de ustedes, los ancianos, uno lo compraba por 5 centavos con mucha cebolla frita, o yo amo esas cosas. Cuando era niño no teníamos, solamente pan de maíz y melaza. Ustedes saben lo que es para comer. Ahora, alguien me compraba una de esas hamburguesas y me chupaba los dedos con los que la había agarrado. Estaba tan sabroso y yo pensaba, ese hombre, si yo tan solo pudiera comprarle una hamburguesa y ahora puedo comprarle a una iglesia su cena. Yo recuerdo todas esas cosas y de dónde vinieron fue la gracia de Dios, no algo que yo hice. 133. Yo recuerdo caminando aquí por la calle y le hablaba a alguien. Mi padre, todos ustedes lo saben, él tomaba, él hacía whisky y eso. Nadie quería tener nada que ver conmigo. Iba caminando por la calle y trataba de hablarles a los hombres. Yo todavía encuentro a esos hombres hoy. Trataba de hablarle a alguien. Si no había nadie más con quien hablar, se paraban. Sí, ajá, ¿ve? Yo era un Branham. Así que me sentía muy mal y me daba la vuelta y me iba. Yo pensaba, yo no soy culpable de eso. Yo no hice lo que hizo mi papá. Yo nunca he tomado en mi vida. ¿Por qué tengo que soportar eso? Y le estaba diciendo aquí a mi esposa no hace mucho tiempo, casi tengo que quedarme fuera de la ciudad. Dios ha sido bueno conmigo. Dios le bendiga, hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Seguimos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 2. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de agosto del año 1964. Y concluyendo con la lectura en los párrafos 134 dice, yo pensé cuando él le dijo a Natán estando allí sentado en una ocasión, Natán,
David dijo, ¿es correcto que yo viva en una casa de cedro y que el arca de mi Dios esté allá cubierta bajo una tienda? El Natán, el profeta, dijo, David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. El profeta cometió un error, no intencionalmente. Esa noche Jehová vino al profeta, dijo, ve y dile a mi siervo David, yo lo tomé de ese redil donde pastoreaba unas cuantas ovejas allá y le di un nombre como a los grandes hombres que hay en la tierra. Nunca dijo que lo dio el nombre más grande, él solo le dio a él un nombre como a los grandes hombres que habían en la tierra. Yo he hecho todas estas cosas por ti, David. Yo he destruido a todos tus enemigos a donde quiera que has ido. Yo he estado a tu lado. Yo nunca te he fallado y nunca te fallaré, pero no puedo dejar que edifiques la ciudad. 135. Yo pensé en eso, en un lugar ahora en donde Dios me ha ayudado y me he permitido conocer a grandes hombres. Me ha permitido ir alrededor del mundo. Y gente alrededor del mundo llamándome para ir a orar por ellos. Y gente enferma y queriendo unos minutos con uno. Cuando hace solo unos cuantos años ellos ni siquiera volteaban en la calle sus rostros para verme. Y ahora los hombres de negocios prosperan por la gente que yo traigo a la ciudad y que tengo aquí, a través de sus cuentas por alimentos y por el motel y cosas como esas. Van a los moteles y andan en la ciudad y cosas como esas. La gente no me quería para nada. Nadie quería nada conmigo. Y ahora, con la ayuda de Dios, yo creo que estoy dirigiendo a la novia de Jesucristo. ¡Oh, sublime gracia! ¡Cuán dulce suena! 136. ¿De dónde vino? ¿De mi educación? No tengo. ¿De dónde vino? ¿De mi personalidad? No tengo. ¿Vino de mi conocimiento de teología? No sé nada. ¿De dónde vino? De la gracia de Dios que me salvó. Es gracia la que enseñó a mi corazón a temer. Es gracia que de mis temores me libró. ¡Cuán feliz apareció esa gracia en la hora en que creí! A través de peligros, dificultades y trampas, yo ya he pasado. Es gracia la que me trajo a salvo hasta aquí. Es gracia la que me llevará al hogar. Y cuando hayamos estado por 10,000 años en aquella ciudad, que es más brillante que el sol, no tendremos menos tiempo para alabarlo a Él que cuando comenzamos. ¡Oh, cuánto amo a Jesús! Ese hermoso nombre que me salvó cuando yo era un pecador. Que me salvó cuando yo estaba enfermo. Que me daba la promesa de un hogar en esa ciudad. Yo tengo un hogar en esa roca. Nada más importa. Ahora si no, reunir a todos los hijos de Dios y decir, ¡vámonos! La hora está dando la medianoche. Es más tarde de lo que pensamos. Oremos. Para vos, 137. Señor Jesús, el final de un día perfecto. Así como nos pararíamos en la cumbre de la montaña y observaríamos el sol, cuando los rayos rojos salieron por las grandes montañas del oeste, allá a lo lejos, cuando el gran ojo se cierra por sí mismo, los pájaros empiezan a volver hacia sus nidos, la noche viene. Nosotros hemos visto otro gran día espiritual cuando el Espíritu Santo nos ha estado ayudando a contestar estas preguntas. Ahora, nosotros vamos a nuestro nido, Señor. Cuida de nosotros, no permitas que nada nos hiera, Señor. Guárdanos de las serpientes de la noche y del mal. Que Dios esté cerca de nosotros en todo tiempo, protegiéndonos y ayúdanos. Yo ruego, Padre Celestial, que tú bendigas a cada uno de los que han estado en la reunión, aquellos que no pudieron estar, a todos los que escuchan las cintas. Haz que las respuestas no sean muy duras. Y si yo he cometido un error, Señor, tú conoces mi corazón. Yo no quise hacerlo. Yo ruego, Dios, si hay algo errado, que tú nunca, nunca permitas que continúe, que la cinta se detenga. No me permitas engañar a nadie, Señor. Permíteme ser tu siervo verdadero, pues ese es todo el deseo de mi corazón. Ya sea si vivo o muero,
Ya sea si quedo aquí o si sigo adelante. Ya sea si duermo o si estoy despierto cuando Él venga. No me importa, Padre, hágase tu voluntad. Yo sé que mi Redentor vive y en los últimos días Él se levantará sobre esta tierra. Aunque los gusanos de la piel hayan destruido este cuerpo, mi carne ha de ver a Dios. Ese fue el profeta Job cuando él vio la venida del Señor. Y Señor, hoy como tus siervos, miramos hacia adelante y vemos tu venida. Así que no nos importa a nosotros, Señor, cuándo, cómo, dónde. Nosotros solo queremos agradarte a ti. Estamos en tus manos. Guárdanos, Señor, hasta que el sol haya salido. Concédelo. Y entonces todos marcharemos subiendo a Sión, a esa ciudad en donde el Cordero es luz. Mis queridos hijitos aquí, Señor, que he engendrado para ti a través de los vínculos de la Biblia, ellos son el fruto de esta palabra. Ellos me aman y yo los amo. Yo sé que tú nos amas a todos nosotros. Rogamos, Dios, que tú nos impregnes tanto con tu palabra que solo lo veamos a Él. Concédelo, Señor. Que estemos tan llenos de su palabra que el Espíritu pueda usarnos donde quiera, en cualquier lugar, para manifestar cualquier palabra que Él ha prometido. Concédenos eso a todos nosotros, aquí en esta audiencia, aquí estos. Mi hermano Jackson regresa ahora hasta allá, a África del Sur. Ve con él y su esposa. Sí, con ellos, Señor. Guíalos en su viaje. Aquí está el hermano Oliva y le escribiendo, anotando cada palabra que yo digo, tratando de hacer el libro. Oh Dios, ayuda al hermano Bailey y a la hermana Bailey. Aquí están estos hermanos de Arkansas y los hermanos Martín y todos estos otros hermanos. Yo ruego que tú estés con cada uno de ellos. Sé con el hermano Nevi, el hermano Cap, el hermano Rudel, el hermano Jackson, todos. Oh Dios, hay tantos. Ellos han venido de Georgia, de Alabama y de todo el estado y del alrededor del mundo. Pensamos en la alabanza. Ellos vienen del este y del oeste. Ellos vienen de las tierras lejanas a festejar un nuestro rey, con nuestro rey, a cenar como sus invitados. Él los ha invitado a participar de sí mismo. ¡Cuán bendecidos son estos peregrinos! Viendo su verdadero rostro, venerado rostro, perdón, radiante con amor divino. Participamos bienaventurados de su gracia, como gemas para en su corona brillar. Oh Dios, que brillemos así como gemas en su corona, que otros puedan ver en él, en servirle a él. Concédelo, Señor, protégelos en el camino, bendice a cada uno. Y Padre, a tu tiempo señalado, yo soy tu siervo. Si tú quieres que continúe con esta próxima semana o que tenga esas entrevistas, revélamelo, Señor. Házmelo saber entre hoy y el miércoles para que podamos entender. Concédelo, Padre, para que la gente pueda venir. Y ruego por esta bendición de que tú nos ayudes y estés con nosotros nuevamente aquí la próxima vez que nos reunamos. Sé con el hermano Neville y otros hombres que están trayendo la palabra allá en Texas y en Arkansas y en diferentes lugares. Sé con ellos, Padre. El hermano Peregrine y todos del grupo de allí, y sé con todos ellos, Señor, ellos son tus hijitos, por todas partes alrededor del mundo están esperando tu venida. Ayúdanos, Padre, te rogamos, mientras nos encomendamos a ti, en el nombre de Jesús. Úsanos. Amén. Párrafo 141. Me gusta esa alabanza. Del norte y del sur vendrán. ¿Cuántos los saben? No la sé como la debería de saber, pero pienso que sé un verso. Tal vez usted pueda tocarla, hermano. Yo no sé si ellos puedan cantarla. Del norte, del sur vendrán, del este y del oeste. Los blancos también. Sí, miles vendrán, rodeando la mesa allá. Con Cristo se gozarán las bodas al celebrar y jamás se cansarán de aquel tan feliz hogar. Jesús pronto volverá al mundo con gran poder. Promesa nos dio. Él regresará. Sí, viene el Salvador. Señales abundan hoy. Cumpliéndose ya están. Por su gracia listo estoy. Lo espero sin más afán. ¿Le gusta eso? Tratemos otra vez. Oh, del norte, del sur vendrán. Oh, del este y del oeste. Los blancos también, sí, miles vendrán, rodeando la mesa ya,
Con Cristo se gozarán las bodas al celebrar y jamás se cansarán de aquel tan feliz hogar. Jesús pronto volverá al mundo en gran poder. Promesa nos dio, Él regresará. Sí, viene el Salvador. Señales abundan hoy, cumpliéndose ya están. Por su gracia listo estoy. Lo espero sin más afán. ¿Cuántos quieren encontrarle a Él allá arriba? ¡Oh, hermanos! Jesús pronto volverá. Cierran sus ojos e imagínense que escuchan sonar la trompeta. Al mundo con gran poder, promesa nos dio. Él regresará. ¡Sí, viene el Salvador! Señales abundan hoy. Cumpliéndose ya están. Por su gracia listo estoy. Lo espero sin más afán. ¿Les gusta eso? Para vos, 142. Paz, tenga buen ánimo. El día va a aclarar para usted una de estas mañanas. No vi a dónde se fue, pero se veía bien. Amén. Usted tiene un tiempo muy largo, hermano. Eso va a volver. Y como el pan sobre el agua regresará a usted algún día. Eso es correcto. Muy bien. Oh, ¿lo aman? Mi fe espera en ti. Cordero, quien por mí fuiste a la cruz, escucha mi oración, dame tu bendición, que viva para ti con fiel ardor. A ruda lid iré, y pruebas hallaré, mi guía sé, líbrame de ansiedad, guárdame en santidad, oh, por la eternidad te alabaré. ¿No aman ustedes esto? Mi fe espera en ti. Cordero, quien por mí fuiste a la cruz, escucha mi oración, dame tu bendición, que viva para ti con fiel amor, ardor. Bendita sea la unión, oh hermanos, que enlaza nuestro corazón, en comunión los unos con otros, igual a lo celestial, ante el altar del Señor, rendimos ardiente oración. Nuestras esperanzas, temores, cuidados y metas son uno en amor, al irnos de este calor. Se siente profundo el dolor, pero siempre unidas están nuestras almas, deseando vernos otra vez. Para 143. Hermana Wilson, ¿recuerda usted hace como 33 o 35 años en una pequeña reunión en una casa que nos tomábamos de las manos del uno con el otro? Yo sabía que usted iba a recordar eso. Extendamos la mano ahora y tomemos de la mano a alguien. Bendita sea la unión que enlaza nuestro corazón, en comunión los unos con otros, igual a lo celestial, ante el altar del Señor. Rendimos ardiente oración, nuestras esperanzas, temores, cuidados y metas son uno en amor. Al irnos de este calor, se siente profundo el dolor, pero siempre unidas están nuestras almas, deseando vernos otra vez. ¿Se aman el uno al otro? Hijitos, ámense los unos a los otros. Al venir Jesús, nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Párrafo 144. ¿Lo aman? ¿No es maravilloso Él? Se aman el uno al otro. Extiendan sus manos alrededor. Díganse algo el uno al otro. Digan, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Ellos no están escuchando a nosotros esta noche. Más allá, al cruzar del río, hermano Wilson. Yo puedo ver al hermano Shewell caminando del uno al otro. Aplaudiendo con sus manos. Ve a nuestro hermano allá atrás con la barba en su cara. Levantar sus manos. Alabando a Dios. Yo pensé del hermano Rey. Cómo él solía sentarse como por allí en el tabernáculo viejo con su barba larga de esa manera. Él está escuchando esta noche a través de los portales de la gloria, un santo querido. ¿No es maravilloso él? De Jesús el nombre invoca. Búscale con vivo afán, dulce hará tu amarga copa. Tus pesares cesarán. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor. Sumo bien celestial es Jesús el Salvador. Ahora llévense el nombre de Jesús con ustedes. ¿Para qué? Que les sirva de broker.
¿Y qué sucede? Alma débil, perturbada, hallarás asilo en él. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, es Jesús el Salvador. Hermano Blanca, habla con alguien en la congregación. Párrafo 145. Para las entrevistas, Billy dijo que se comunicarán con él entre hoy y el miércoles para entrevistas, o del miércoles hasta el sábado para las entrevistas que siguen. Si no tenemos las reuniones después del miércoles, pónganse en contacto con él, ustedes que tienen entrevistas con algunos de ustedes. Él no sabe cómo ponerse en contacto con ustedes, así que él, todos los que quieran las entrevistas, ahora pónganse en contacto con Billy. ¿Lo aman? Muy bien, ahora hasta que nos volvamos a ver, Dios les bendiga. Queremos inclinar nuestros rostros y le voy a pedir a mi buen y fiel amigo que va a cruzar el mar ahora, rumbo a África, en donde una vez estuve como misionero, en el nombre del Señor, el hermano Sidney Jackson. Él y su esposa, hemos estado muy contentos de tenerlos con nosotros en estos últimos servicios. ¡Cómo Dios lo ha bendecido! Y voy a pedirle al hermano Sidney Jackson si él despide a esta audiencia en oración. Hermano Jackson, por favor. Amén. Amén, hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 2. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de agosto del año 1964, que quede guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas. Glorioso tiempo que nos ha tocado vivir y por eso le damos muchas gracias a nuestro Padre Celestial. Y vamos a seguir compartiendo en esta tarde nuestro siguiente mensaje, y siguiendo el orden cronológico de la lectura de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Preguntas y Respuestas número 3. Servicio también realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 30 de agosto del año 1964. Iniciamos la lectura, mucha honra, de este nuevo mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Iniciamos la lectura del mensaje Preguntas y Respuestas número 3, párrafo 1. Inclinemos nuestros rostros.
Señor Jesús, estamos agradecidos contigo esta mañana por la oportunidad de entrar en tu presencia y por este tiempo de compañerismo y por estar aquí sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, Señor, rogamos que tú continúes estando con nosotros mientras hablamos de ti, que nuestros corazones estén llenos de gozo mientras miramos tu palabra y tus promesas para nosotros. Bendice a nuestro pastor, a nuestros asociados, a todos los hermanos y hermanas que vienen aquí para encontrarse con nosotros y congregarse aquí en este lugarcito que hemos designado como un lugar de reunión para ti. Y rogamos que tú nos bendigas en todo lo que hagamos durante el día. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 2. Esto es como un pequeño descanso para mí, solo un poquito. Tuve los servicios aquí atrás, entrevistas, y iba a tener entrevistas o iba a tomar las preguntas y contestarlas. Casi todo lo que entró esta mañana fueron visiones. Y yo más o menos tuve que, le dije a Billy que si el hermano Neville no estuviera demasiado ocupado, yo agarraría este montón de preguntas y vendría aquí para descansar mi mente un poco. Es, en cierta manera, me agota, como que esas visiones son, pero se ayudó a la gente, eso es lo principal. Lo principal se les ayudó. Esa es la parte buena. Y así que entonces voy a empezarlas un poquito más temprano esta tarde para que pueda yo empezar esta tarde en mis especiales, las entrevistas. 3. Ahora estamos contentos esta mañana de ver a nuestros amigos y ahora no tengan esto contra Billy. Así que entonces él debía haber notificado a la gente si yo iba a continuar contestando estas preguntas. Yo pensé que quizás me daría tal vez una hora o algo para contestar preguntas. Algunas de mis, no me gusta irme, me gusta hacer borrón y cuenta nueva, ¿ven? Entonces estas preguntas y demás, a mí me gusta decir, yo terminé con esto. Retengo demasiado en mi mente. Me pone nervioso y yo no quiero estar nervioso con respecto a nada. Yo me voy a casa a la gloria uno de estos días. Un viejo amigo mío me dijo hace un par de días, dijo, me estoy cansando tanto de vivir en una maleta. Yo dije, hermano querido, quiero preguntarle algo. Quiero decirle algo. Estoy nostálgico. He estado nostálgico por 20 años y no tengo ningún hogar a donde ir. ¿Ven? Eso es verdad. Es una cosa terrible el decirlo. Yo pudiera sentarme y llorar por ir a casa en alguna parte. Yo no tengo hogar a donde ir. A donde quiera que voy, no puedo permanecer allí por unos cuantos días. Estoy listo para ir a alguna otra parte. Yo he sido de esa manera. Yo nací de esa manera. Mi esposa me llama vientos inquietos. Yo simplemente estoy aquí y allá. Y esa es una situación terrible en la cual estar. Pero pienso que yo tenía que ser de esa manera para mi ministerio. Pero muchos de ustedes admiran nosotros admiramos el hacer algo para Dios, pero ustedes nunca. Ahora, estamos aquí solo un montón de amigos esta mañana, ¿ven? Pero yo estoy nostálgico. Quiero irme a casa. Yo no sé a dónde ir. Ustedes dicen, ¿qué de ir para Arizona? Tu familia está allá. Estoy bien por 2 o 3 días y tengo que ir a otra parte. Tengo que ir a otra parte. Y voy allá y luego estoy bien allá por 2 o 3 días. Y tengo que ir a otra parte. Así que no hay hogar a donde ir. Y estoy nostálgico. Bueno, hay un hogar. Yo me iré a ese lugar algún día. Pero primero tengo que ayudarlos, ¿ven? Para eso estoy aquí.
es para ayudarlos. Y hasta que ese tiempo llegue, hasta que ya no pueda ayudarlos más, entonces yo me quiero ir a casa. Yo realmente quiero irme a casa entonces. Pero hay un lugar en alguna parte que me va a gustar tanto que yo no voy a querer regresar. 6. Salgo de Jeffersonville, salgo por unas semanas, quiero regresarme otra vez. Voy a Arizona, pienso que eso es maravilloso. Quiero regresarme otra vez. Voy a alguna otra parte, quiero regresarme otra vez. Y voy aquí, voy allá, y yo luego pienso que quiero venir aquí. Llego aquí, estoy aquí solo unos cuantos días y los veo a todos ustedes. Quiero ir a alguna otra parte, ¿ven? Tengo a mis hijos dispersados por todo el mundo. Y yo aquellos que he engendrado para Cristo. Y yo, entonces yo no tengo hogar. Voy a reunirlos a todos uno de estos días, ¿ven? El Padre lo hará. Y entonces tendremos un hogar donde ya no tendremos que vagar, ¿ven? Me canso de vagar y de no tener un lugar a donde quedarme. 7. Y yo le aconsejaría a cualquiera que nunca sea una piedra rodante, ¿ven? A menos que sea una clase de ministerio que los llama de esa manera. Porque yo daría cualquier cosa esta mañana si yo tuviera un lugar aquí en la tierra que yo pudiera ir y decir, este es mi hogar. Yo si los tuviera, yo daría $1,000,000. Si yo tuviera un lugar del que pudiera decir, oh, me gusta tanto esto, ya no quiero irme. Yo daría cualquier cosa. Pero yo no puedo encontrarlo. Yo soy algo como lo era Abraham. Estoy buscando una ciudad, ¿ven? No puedo encontrarla, pero yo sé que está allí. Pero yo ciertamente no puedo ajustarme a ningún cierto lugar en esta tierra. No parece como que gente fina, lugares hermosos, y uno va acá, está muy húmedo, va allá, está muy seco, va aquí arriba, está muy frío, va allá abajo, está muy caliente, ¿ven? Y uno, no hay un lugar, simplemente no es casa. No quiero usar mi tiempo llorando en sus hombros, pero estoy, bueno, estamos agradecidos con el Señor, amén. Estén agradecidos por todas las cosas. Yo soy así porque soy así. Dios me hizo lo que yo soy. Y no puedo ser nada más que lo que él me hizo, melancólico. Y esa clase de cosas. Me dicen que debo de ser de esa manera para poder ser la ayuda que él me envió a ser aquí. Y yo quiero ser esa clase de persona. Sí, de esa manera se supone que yo debo de ser. Eso es lo que yo quiero ser. Lo que sea la voluntad del reino de Dios o la voluntad de Dios. Eso es lo que yo quiero ser. 8. Ahora oremos otra vez. Señor Jesús, estas preguntas están aquí delante de nosotros, Padre. Yo no puedo contestarlas, Señor. Yo soy insuficiente para estas preguntas. Pero yo sé que tú eres todo suficiente porque está en el corazón del pueblo. Úsame, Señor, para aliviar sus presiones. ¿No lo harás, Padre? En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. 9. Ahora vamos a comenzar. Creo que no están grabando esto, así que es solo una. Está bien, me supongo. Ahora, una cosa que la razón de que me preocupo con respecto a las preguntas, siempre hay una cosa bonita, una cosa delicada, mejor dicho, que siempre me molesta. Eso es contestar la pregunta sobre casamiento y divorcio. Oh, hermanos, las llamadas telefónicas, las cartas, y un hermano se envolvió en una cobija y se sentó en mi pórtico de las 12 de la noche hasta el amanecer de la mañana siguiente.
ministros llamando de todas partes, casados dos o tres veces y todo, ministerios. Quiero preguntarles una cosa. Tengo varias de ellas todavía aquí, yo sé. No les he echado un vistazo, pero hay todavía muchas de ellas aquí. Párrafo 10. Solo recuerden esto. A ustedes, personas que están casadas y divorciadas y vueltas a casar, prométanme una cosa. ¿Ven? Ustedes han puesto su confianza en mí. Yo supongo que esto no está grabado, yo no. Ustedes creen que soy su profeta enviado de Dios, su siervo. Entonces, tomen mi palabra en esto, ¿lo harán? Continúen viviendo tal y como están. No traten de hacer alguna otra cosa parecida, sino vivan simplemente sigan adelante. Vivan felices. Ustedes son salvos. Si ustedes son cristianos, sigan adelante viviendo para Cristo. Él tenía una razón para salvarlos. Ahora, cuando regrese, si el Señor quiere, les explicaré eso en la Biblia, ¿ven? Y no se perturbe. Muchos hombres me dijeron, bueno, yo amo a mi esposa, pero yo tendré que dejarla. Yo no quiero perder el rapto. No hagan eso. Permanezcan tal y como están hasta que ustedes escuchen otra vez de mí sobre este tema. Entonces, cuando yo no pueda explicarlo en 10 o 15 minutos, va a tomar algo de tiempo explicarlo, porque tiene que ser la Escritura. Tiene que ser así, dice el Señor. Si no es así, no está bien. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermanos. Dios les bendiga la lectura. Seguimos compartiendo y recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 3. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 30 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje, preguntas y respuesta número 3, del año 64-08-30, párrafo 11. Yo sé que estas preguntas que Jesús dijo aquí, si un hombre repudiera a su mujer, a su esposa, y se casa con otra, o a no ser por causa de la fornicación, comete adulterio. Quien quiere que se casare con la repudiada, vive en adulterio. Estas cosas, él tenía una razón para decir eso. Él era Dios, esa es su palabra. Ahora, retrocedamos al principio y averigüemos lo que todo ello significa. ¿Ven ustedes? Entonces lo traeremos, pero hasta que hagamos eso, continúen como están ahora, como siempre lo han estado haciendo. Si ustedes son cristianos, si ustedes son una pareja cristiana, están casados y tienen hijos y cosas como esas, algunas pequeñas ataduras que los unen. No dejen que a su esposa o a su esposo ahora. No hagan eso, ¿ven? Esperen hasta que ustedes escuchen de mí otra vez sobre el tema. ¿Me prometerán eso? Levante sus manos ahora. Ustedes han confiado en mí para creerme. Ahora, ustedes créeme hasta aquí. Ahora, créeme un poquito más sobre el tema. Ahora, veamos. Tengo algunas verdaderamente buenas aquí esta mañana. Algunas. 12. Tienen que vivir todos los que se van en la novia dentro de una distancia de 1,500 millas de tabernáculo. Creo que tuve esa otra vez el domingo pasado. Tendré que recogerlas y usarlas como pueda. De una distancia de 1,500 millas del tabernáculo. ¿Cómo suena la cinta número 2 del futuro hogar de la novia? Yo siempre pensé que la novia saldría de todas partes del mundo a la hora del rapto. ¿Estoy equivocado? No, mi querido amigo, usted no está equivocado. Usted está correcto. Ahora, si yo dije algo en la cinta que lo hubiera guiado a usted a creer, ahora yo no he, todas estas son nuevas para mí. Yo no he echado un vistazo en estas aquí. ¿Ven ustedes?
Este es un nuevo montón que recibí el otro domingo y las metí en este sobre y las dejé allá atrás. 13. Ahora, en esto, no. La novia no tiene que estar en ningún cierto lugar. Muchos de ellos estarán en el polvo de la tierra, estarán alrededor de la tierra, estarán congelados en la nieve, en el norte, el polvo de las selvas tropicales y por todo el mundo. Pero cuando la trompeta de Dios suene, los muertos en Cristo se levantarán, despertarán y saldrán del polvo de la tierra. No importa dónde estén. Y ahora, en esto, la resurrección será universal. ¿Ven? Por todas las partes, toda criatura en la atmósfera de la tierra que está en Cristo saldrá con él cuando él venga. ¿Ven? No importa dónde esté uno. Solo piense en la arena en los días de los primeros mártires, que cuando esos cristianos fueron arrojados en cuevas de leones, esos leones mataron a los cristianos y se comieron sus cuerpos. ¿Ven? Aún así, ellos fueron esparcidos. Sus cuerpos estaban en el desperdicio del león por toda la faz de la tierra. No importa dónde esté, uno no puede. ¿Ven? Uno está hecho de una sustancia que es de un material que no se ve. Y Dios va a dar de regreso esa sustancia. ¿Ven? 14. Ahora, como si uno toma una célula, uno lo divide de una célula y entonces llega a una célula en una célula y un átomo. Y una molécula y así sucesivamente y finalmente termina en lo que no se ve. Va de lo natural, algo en lo que uno no puede poner sus manos, a gases de gases, ácido, ácido, a gases y gases, retrocediendo de esa manera hasta que finalmente todo termina en una cosita. Y eso es el espíritu. Y este espíritu que ha ocupado estos gases, quizás no sean los mismos gases, pero las características de lo que uno es nuevamente serán exactamente lo que ellas son. ¿Ven? El espíritu ha controlado eso. Y ahora, en otras palabras, cuando ustedes llegan a ser un hombre joven, una mujer joven, y así, Dios toma una fotografía de ustedes. Ahora, no importa cuán viejo y arrugado, cuán desfigurado sea lo que fuera, eso terminará en lo que usted era en el principio. Y ese cuerpo pudiera ser destruido, desfigurado, quemado, comido por leones, lo que sea, pero fue hecho de gases, 16 elementos de la tierra. Esos eran calcio y potasio y petróleo y luz cósmica y demás. Todo va junto para formar el cuerpo. Ahora, no importa, eso es, toda la tierra está llena de eso. 15. Pero ahora, esta fotografía es lo principal. Entonces, la resurrección, esos gases y ácidos y cosas regresan al lugar y revelan esta fotografía otra vez. Ahora, esta fotografía no fue tomada cuando ustedes tenían 16 o 18 o 20 años de edad en lo mejor de ustedes. ¿Cuándo fue tomada? Antes de que hubiera una fundación del mundo. Fue puesta en el gran archivo de Dios. Y entonces la única cosa que hizo fue presentarse aquí para que ustedes hicieran su elección. ¿Ve? Luego ustedes llegan a ser un siervo de Dios. Él, sabiéndolo anticipadamente, lo hace a él un redentor, como lo hemos visto. Entonces, esa fotografía es absolutamente, este es el negativo, la parte negativa de la vida, es en donde usted está viviendo ahora. Cualquier cosa, si hay un negativo, tiene que haber un positivo antes de que pueda haber un negativo. Por lo tanto, si este es un negativo, tiene que haber un positivo en alguna parte. Y esto no es lo verdadero, esto es solo una sombra anticipada de lo verdadero que ha de venir. Lo captaron ahora, así que a mí no me importa lo que ellos fueran a hacer con ustedes. Ellos no pueden destruir ese retrato. Esa fotografía allá en la gran galería de Dios, no pueden destruirla. Está en el cielo. Ustedes la pudieran quemar, darla a los leones, hacerlo de cualquier manera que ustedes quieran. Saldrá otra vez tan seguro como 2 y 2 son 4. Tan seguro como que Dios lo habló, saldrá. Así que no importa dónde estén ustedes. 16. Ahora, si yo creo que si ustedes tocan la cinta, yo no sé quién la escribió, no hay nombre firmado, solo un pedacito de papel con tinta azul sacado de una pequeña libreta parece que ha sido arrancado de una pequeña libreta. Pero recuerden sobre esto, en esta pregunta ahora, en la cinta, si ustedes se fijan, yo dije esto, algo sobre esto, quizás no sea palabra por palabra ahora, si ustedes revisen esta cinta con la otra. Yo dije, por ejemplo,
estamos aquí esta mañana. Esta ciudad que anhelamos ver será de unas 1.500 millas cuadradas. Yo dije, eso abarcaría desde Maine a Florida y desde la costa del este hasta 800 millas al oeste del río Mississippi. 1.500 millas cuadradas. Yo dije, piénsenlo, aquí mismo está esta mañana. Hay gente sentada aquí que de hecho ha venido desde esa misma distancia de 1.500 millas cuadradas sentada aquí. Ahora, yo no sé en dónde estará asentado el templo en la tierra, pero yo tengo una idea que el templo estará asentado más o menos donde está Palestina ahora. Esa será probablemente la cumbre de la montaña allí mismo. Se extenderá, por supuesto. Ya no habrá entonces mar, ¿ven? Este mundo mide 25.000 millas alrededor, pero 1.500 millas no es mucho de eso. Pero esta gran ciudad estará asentada en esta montaña de 1.500 millas cuadradas. 17. Ahora, la razón de que creo eso es debido a las profecías y cosas concernientes al monte de Sion en Jerusalén y esas ciudades. Y allí es donde Abraham, el profeta, buscaba esa ciudad, cuyo arquitecto y hacedor era Dios. Él buscó esa ciudad en esa tierra. Yo creo que va a estar donde está esa tierra. Esa tierra, uno difícilmente la puede encontrar en el mapa. Es un puntito pequeño. Y miren la tierra que Rusia y los Estados Unidos, América del Sur y todos esos lugares allá. ¿Por qué fue Dios tan celoso de ese lugar? ¿Ven? De ese lugar. Esa es la pregunta. Yo no puedo probarlo, pero para mí simplemente parece de esa manera. Pero donde quiera que sea, nosotros vamos en esa dirección. Así que alabado sea el Señor por eso. 18. Ahora, si ustedes tuvieran la impresión de que yo dije que estaría en una distancia de alrededor de 1.500 millas del tabernáculo, esa fue una impresión incorrecta, ¿ven ustedes? Porque no va a estar. Este tabernáculo tiene, este es solo un lugarcito que va a ser destruido y el mundo será quemado y esto será destruido. Esta Indiana y Estados Unidos y todo simplemente se fundirá y se convertirá en nada más que lava, ¿ven? Todo pecado, toda enfermedad, todos los gérmenes, todo lo demás será destruido. Vi los cielos nuevos y una tierra nueva, porque el primer, piénsenlo, Dios estuvo 6.000 años construyendo este mundo, ensamblándolo, formándolo. ¿Cómo lo hizo él? La Biblia dice, él lo hizo de cosas que no se ven. Eso es que él creó la tierra. Ahora fíjense, esto es hermoso. El mismo creador que creó la tierra con un propósito. Satanás lo mancilló. Él descendió para redimir lo que quedaba aquí. Y él se ha ido a alguna otra parte y todavía está en sus negocios creando. 19. Ahora, a él le tomó 6.000 años para hacer la tierra. Y le va a tomar a él 2 días para crear la ciudad que va a estar en la tierra. Él está en la casa de mi padre. Muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy a ir a preparar lugar para vosotros, edificar una ciudad de oro, transparente, las calles de oro. Qué hermoso lugar. ¿De dónde lo va a construir él? ¿Hay materiales en las otras tierras o luna y estrellas y cosas? Él no tiene que tenerlos. Él es un creador. Él se ha ido a edificar la ciudad. Amén. Eso es suficientemente bueno para mí. ¿No lo es para ustedes? Eso es bueno. Pues si él edificó este y yo disfruto esta, ¿qué va a hacer cuando él edifique esta nueva? Oh, hermanos, qué cosa más maravillosa. Y así es que estoy contento que vamos con destino a esta ciudad. Muy bien. 20. Pregunta. Hermano Branham, yo amo al Señor, pero este último año he sido encarado con un problema. Parece algunas veces que casi he perdido mi mente. ¿Qué es? Por favor, ore por mí y mi esposo. Bueno, si esta persona estuviera en una entrevista privada, como ustedes han estado allí esta mañana, sacaría a luz lo que es, sea lo que sea, ¿ve? El Señor revelaría lo que es, pero ahora que yo no sé quién es usted, usted no está sentada aquí, solo dice una hermana en Cristo. Ahora sí es, si hay algo que usted ha hecho que es errado, que la ha molestado, entonces examínelo con la Biblia y vea lo que usted debe de hacer. Pero si usted no ha hecho nada y usted no se siente condenada de algo, tal vez son sus nervios, ¿ve? Pudieran ser muchas cosas que sucedieron,
tal vez algún problema en su vida pasada, tal vez sea una mujer aquí que pudiera estar en el tiempo de la menopausia. Eso es cuando todo está mal en ella y no hay nada malo en ella. Sin embargo, todo está mal en ella y ella no está solamente fingiendo, ella realmente siente eso. Es tan real. Cualquier persona que está nerviosa es de esa manera. Y nunca discutan. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Seguimos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 3. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 30 de agosto del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 21 dice, y ustedes, esposos, a sus esposas. Cuando ella esté en ese tiempo de la vida, si ustedes alguna vez, si ella alguna vez fue su amor, permita que ella lo sea en ese mismo momento, porque ella lo necesita a usted. Ella realmente necesita su ayuda. Ella necesita a alguien que la ayude y la entienda. Hable con ella. Tómela en sus brazos como si ella fuera su amor y ella debería de serlo. Y entiéndala, porque ella está pasando por un tiempo que toda su hechura está cambiando y usted debe de ser bueno con ella en ese tiempo. Yo pienso que por eso fue que el señor Rockefeller cometió un error fatal. Él era amado por la nación. Probablemente hubiera sido nuestro siguiente presidente. Pero cuando a su esposa le dio la menopausia y entró en la menopausia y él la dejó y se casó con su secretaria, ¿vieron ustedes lo que sucedió? Eso muestra que aún hay algunos americanos que piensan muy bien. Ahora, a mí me gusta el señor Goldwater o el señor Rucher. Me gusta también al señor Goldwater. Me gusta a todos. Pero yo no quería. Algunos de ustedes, algunos de mis hermanos republicanos sentados allí escuchándome decir eso. Yo, párrafo 22. Fíjense, yo no soy un político. Yo quiero ser un cristiano. Ven, y este no es un lugar para la política. Ven, toda la cosa está perdida de todas maneras. De esa manera, por esto de lo que estamos hablando es eterno. Demócrata o republicano. Oh, es un lío tal que nunca podrá ser redimida. Está acabada. Así que no discutan sobre eso. Lo que hay que hacer es vivir para este reino. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¡Amén! Eso es correcto. Sí, señor. Así que la política está a un lado de la cerca. Y yo estoy en el otro. Y yo dije, yo voté una vez. Eso fue por Cristo. Estoy seguro de ganar. Eso es correcto. Ven, ustedes tienen derecho a un voto. Ven, Dios votó por ustedes y el diablo votó en contra de ustedes. Ahora, la manera en que ustedes votan es en lo que ustedes van a terminar. Así que ahora, yo creo que esta persona está solamente, voy a pensar que solo es un nerviosismo. Si no hay nada que la estás condenando, siga adelante y diga, ¡apártate de mí, Satanás! Siga adelante, tome la iniciativa y viva para Dios. Párrafo 23. Pregunta. Ahora, ¿hay alguna vez alguna condición en la cual es permisible volverse a casar después de divorciarse? De acuerdo a... Ahora, veré si esta es una... Creo que hay dos o tres preguntas en esta. De acuerdo a las escrituras, si yo no sigo casado de ocasiones anteriores, ¿hay algún motivo para divorcio que le permita a uno aún volverse a casar? Yo voy a... comprar la cinta. Sí, para obtener esta respuesta. Muchas gracias. Lo voy a buscar el domingo. Bueno, ahora le he dicho esto. ¿Ven ustedes? No, yo permítame dejar eso en paz. ¿Ven ustedes? Hasta que llegamos a un punto donde vamos a... Todo esto será resuelto. Y ahora, solo recuerden ustedes, eso es si Dios quiere, tan pronto regrese otra vez. La próxima vez que venga, si el Señor quiere, voy a predicar sobre ese tema. Ven, y ahora, y luego, lo vamos a grabar de todas maneras. Y si duele, que duela. Y si aclara, que aclare. Pero ustedes simplemente sean valientes. Ven. Párrafo 24. Pregunta. Amado hermano Branham, ¿es posible para uno el tener el bautismo del Espíritu Santo y no tener las señales que le sigan y...
por lo menos no hasta algún tiempo futuro y condiciones señaladas por el Espíritu. Ahora, eso pudiera sonar como una pregunta confusa, pero es una buena, muy buena. Bien, ahora aquí me da una pequeña oportunidad que yo encuentro que está operando en mí, con mi familia aquí ahora. Bien, me refiero a ustedes, mi familia y la familia en el mundo en donde nosotros, a donde van nuestras cintas. Párrafo 25. Ahora, una gran parte de mi congregación está constituida de gente pentecostal. Y porque Pentecostés es el mensaje más reciente que tenemos en las filas denominacionales. Y para mí, yo verdaderamente estoy más de acuerdo con ellos que con cualquier otra iglesia denominacional. Yo me inclino hacia la pentecostal porque es el último mensaje. Y todos mis convertidos que traigo a Cristo, yo trato de dirigirlos a alguna iglesia pentecostal. Pero yo les he condenado en toda forma que conozco, que ellos estaban errados en la escritura por ser una denominación y no estar dispuestos a andar en la luz cuando la luz se es presentada a ellos. Pero aún así, si yo tuviera que hacer una elección hoy para tomar cualquier iglesia en el mundo, yo escogería la pentecostal cuando se trata de denominación. Pero cuando se trata de individuos, como hombres y mujeres, hay cristianos genuinos en todas esas denominaciones, metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos y demás. Pero yo estoy hablando acerca de los sistemas en que estas personas están, nunca del individuo, pero del sistema en que esta gente ha sido atrapada en su denominación. Ellos entienden claramente eso ahora. Ven, que yo pienso que la gente, si ellos son católicos, romanos, testigos de Jehová, judíos, ortodoxos, sea lo que sean, eso no me importa. Pero ellos son individuos por los cuales Cristo murió para salvarlos. Amén. Párrafo 26. Y ahora y estando de acuerdo con sus sistemas en que ellos están, yo creo hay tantos cristianos allá con los bautistas, como las hay en los metodistas o los presbiterianos o en donde sea. Ellos son cristianos, verdaderos creyentes. Y en la Iglesia Católica Romana hay gente genuina allí que son verdaderos hombres y mujeres que aman al Señor. Y ellos no se unen a esa iglesia para estar errados. Ellos se unen a esa para estar correctos. Pero es un sistema allí que dirige sus mentes en el camino errado. Y si alguna vez llegara un tiempo en que yo formara una denominación, yo los he engañado a ustedes. Y los he metido en un sistema, lejos sea de mí, y que Dios me mantenga en mis cabales para dirigirlos a Jesucristo, la palabra. Me quedo con eso. Ven, párrafo 27. Pero ahora, esta persona aquí está haciendo la pregunta con respecto a la posibilidad de tener el bautismo del Espíritu Santo sin señales que lo sigan. Ahora, si uno ha nacido de nuevo, si uno nace primero como un ser humano y un ser humano normal. Ahora, estoy contestando esto en una manera muy juvenil de hacerlo. Pero si uno nace siendo un ser humano normal, uno verdaderamente hará las cosas que un ser humano normal haría. ¿Es correcto eso? Cuando uno nace como humano, las características naturales de un ser humano lo seguirán a uno. Uno no vivirá en un árbol y tratará de volar con sus alas como un pájaro o algo así. Eso no sería un ser humano normal. Las acciones normales de un ser humano. La acción normal de un ser humano sería trabajar, tener, casarse, tener familia y hacer estas cosas. Esto es seres humanos naturales, normales, porque uno ha nacido siendo eso. Entonces, cuando uno nace como cristiano, nacido del Espíritu de Dios, uno por naturaleza toma los atributos de Cristo. ¿Ven ustedes? Párrafo 28. Ahora, si nosotros tomáramos aquí esta mañana en esta congregación donde ustedes se sientan y escuchan día tras día y demás a la enseñanza, ustedes se darían cuenta que serían diferentes del uno del otro, porque ustedes son diferentes. Ustedes son hechos diferentes. Sus apetitos son diferentes. Ustedes comen diferente, pero todos ustedes comen alimentos. Pero ahora, solo con un individuo siendo igual que el otro.
Ustedes son diferentes el uno del otro. Los cristianos hacen la misma cosa. Ustedes no pueden decir, ahora todos. Hablan todos en lenguas. Profetizan todos. Todos. Ven, uno tiene que vigilar estas cosas porque un cristiano toma los hábitos de un cristiano y ellos viven como un cristiano. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Fíjense, en mi nombre echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes o beberán cosas mortíferas y hablarán nuevas lenguas. Y esas cosas verdaderamente siguen a los cristianos. Párrafo 29. Ahora, la persona tiene una cosa muy buena aquí, ¿eh? O esperemos hasta un tiempo futuro, o las condiciones señaladas por el Espíritu Santo. Me gusta eso. Bien, ahora, ¿captan la idea? ¿Cuándo es señalado por el Espíritu Santo? Dios señala cosas. Y allí yo pienso que si la gente pentecostal tratara, los que escuchen esta cinta, me entenderían si ustedes captaran aquí por qué yo difiero en que ustedes enfaticen esa idea de que todos ellos deben de hablar en lenguas. Yo no puedo ver eso correcto, porque sería, a mí me gusta el pastel de cereza, pero no hay necesidad. Y yo soy un ser humano, pero no hay necesidad que yo esté tratando de decirlos que si no comen pastel de cereza, ustedes no son seres humanos. Ven, pero comer pastel de cereza es solamente uno de los hábitos del ser humano. Ven, ustedes pudieran no estar de acuerdo conmigo en eso, pero es verdad. Ahora, uno comerá esto y otro hará otra cosa. Párrafo 30, por último. Ahora, el Espíritu Santo asigna estos oficios, pero cuando uno mismo trata de forzarse a entrar en ello, si yo dijera que ustedes tienen que comer pastel de cereza, ¿qué si el pastel de cereza los hace vomitar? Y aún así, ustedes vomitarán y tratarán de comer pastel de cereza y vomitarán. Y ven, ustedes mismos se están dañando y de esa manera tratan ustedes de hacerlo cuando ustedes mismos tratan de forzarse a hacer algo que es contrario al Espíritu. Él tiene sus vidas asignadas para una cierta cosa. ¿Entienden eso? Ven. Y uno, cuando uno está lleno con el Espíritu, aquí está una de las mejores señales que yo conozco. Uno está tan enamorado con Cristo y cree que toda palabra que Él dice es la verdad. Ven, esa es la evidencia que uno tiene el Espíritu Santo. Y su vida está llena de gozo oh hermanos, todo es diferente. Ven, de lo que solía ser, ese es el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, estamos compartiendo este hermoso mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 3, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Reina, los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Preguntas y Respuestas número 3, párrafo 31. Ahora, estos dones están en el Espíritu Santo. Ahora, si esta congregación esta mañana está una iglesia bonita y cómoda, llena con los cuartos para el exceso, los que no cabían en la iglesia con el resto, por supuesto, están llenos, pero en la solo una, sin anunciar que íbamos a contestar estas preguntas, pero esta gente apenas acaba de entrar. Fíjense. Si cada persona aquí estuviera en perfecta armonía con el Espíritu Santo, cada uno de ustedes estuvieran llenos con el Espíritu Santo y en armonía con el Espíritu Santo, estas señales estarían simplemente multiplicándose entre ustedes todo el tiempo, ¿ven? Estarían constantemente en acción. Pero donde hay confusión, donde hay diferencia y donde nosotros disponemos, el Espíritu Santo no puede moverse. ¿Ven ustedes? No puede operar a través de la gente. ¿Ven? 32. Y allí, si yo dijera, ahora ustedes, cada uno de ustedes, hablaron en lenguas, ¿sí? Bueno, si ustedes lo tienen, ¿hablaron ustedes en lenguas? No, ustedes no lo tienen. Ahora, yo mismo me estoy haciendo juez. Dios es el juez de estas cosas. Pero fíjense, Jesús dijo,
Estas señales los seguirán. ¿Ven? Los grupos que creen, toda la naturaleza del Espíritu Santo fluye a través de ellos. Y ellos están llenos de amor y gozo, y es un gran puñado de gente muy piadosa y llena. ¿Ven? Ese es el Espíritu Santo. Y allí, allí, ellos hablan en lenguas, en la ocasión en que surgen lenguas. Pues, o hay necesidad de eso. Ellos hablan en lenguas. Y si hay una profecía, ella habla. Y oh, es exactamente perfecta cada vez. 33. Pregúntenle a esas 15 o 20 personas que entraron allí a entrevistas esta mañana si hubo una sola palabra en alguna manera que fallara en alguna manera y siendo perfectamente desconocidos. ¿Qué? El Espíritu Santo escarbó allí muy abajo y cogió esas cosas. Y la sacó y se las dijo a ellos. ¿Ven? ¿Ven? No hay errores en ello. Les dijo exactamente lo que esto y lo que esto era y lo que eso es y que esto tiene que hacerse y cosas como esas. Y lo que ellos hicieron y lo que ellos deberían hacer. ¿Ven? Eso es solo lo puso en orden. Ahora ellos tienen que actuar sobre eso. 34. La otra noche le estaba hablando a una pareja y yo estaba en un hogar donde estábamos teniendo una reunión o solo estábamos sentados alrededor de la mesa hablando. Y de repente el Espíritu Santo cayó entre nosotros y yo le dije a alguien allí, yo vi a cierto hombre y él estaba confundido en su mente con respecto a algunas cosas. Y dije, como en la confusión, en el discernimiento, yo dije, ahora está aquí ahorita mismo. Yo dije, yo sé lo que usted está pensando. Y yo regresé y simplemente tomé una manera indirecta y le contesté toda pregunta que ese hombre tenía en su mente. Que él, nadie sabía ni siquiera de qué estaba hablando yo, sino él. ¿Ve? Pero él lo captó. Él sabía de qué se trataba todo. ¿Ven ustedes? Y eso era, ¿qué para él? Mostrándole, confirmándole que el Espíritu Santo me estaba revelando lo que estaba en su mente. ¿Ven ustedes? Y yo no tuve que decírselo al resto de ellos. El hombre me estaba escuchando en estos momentos. Perdón, el hombre me está escuchando en estos momentos. Ahora, eso es correcto. Ahora, ¿ven ustedes cómo es eso? Esa es una confirmación. 35. Ahora, si toda la iglesia trabajara en armonía de esa manera, entonces entre nosotros estaríamos echando fuera demonios, tomando en las manos serpientes, bebiendo cosas mortíferas, toda clase de cosas aconteciendo. Pero cuando ustedes tratan de forzar eso a individuos, entonces ustedes mismos eso es pentecostal otra vez. Entonces ustedes tienen una Babilonia, confusión. Ustedes no pueden juzgar eso, ¿ven? Nuestros corazones están llenos de gozo y felicidad. Dios, hermanos, los pájaros están cantando. Él, todo es maravilloso. O simplemente llenos del Espíritu de Dios y estamos tan enamorados con Jesús que queremos orar toda la noche. Ahora, yo no avergonzaría a este grupo o ni siquiera a mí mismo a ustedes, pero me pregunto, si yo pudiera preguntar esta mañana cuál en este grupo o esta gente tiene el Espíritu Santo, probablemente sería el 95% de ustedes que levantarían sus manos que ustedes tienen el Espíritu Santo. Luego cambio y les doy una evidencia de la Biblia, solo una evidencia de la Biblia. Y yo dudo de si habrían una o dos manos que fueran levantadas. ¿Ven? ¿Ven? Sí.
simplemente pudiera, simplemente ligarlo a tal grado, pero cuando uno hace eso, ¿ven? Uno también está lastimando a su congregación. Pero uno tiene que sacarlos de esa infancia y meterlos en madurez, ¿ve? 36. Como alguien escribió la pregunta el otro día, estaba aquí arriba, dijo algo acerca del hermano Junior Jackson. Alguien fue allá y ellos dijeron, ¿vas allá donde los frijoles muertos? ¿O alguna u otra cosa así? El hermano Jackson, porque la congregación del hermano Jackson, ellos los dejan hablar en lengua solo en la iglesia. Cuando ellos sienten el espíritu y quieren hablar en lenguas, siguen adelante y lo hacen. Pues esa es la iglesia del hermano Jackson. Eso está perfectamente bien. Yo no tengo nada en contra de eso. Nada absolutamente. Junior Jackson es uno de mis mejores amigos y un hombre realmente piadoso, lleno con el espíritu de Dios. Y somos hermanos. Ahora, él no tiene que comer mi pastel de cereza. Yo puedo, o yo no tengo que comer su pastel de manzana, ¿ven? Pero ambos estamos comiendo pastel. Ambos creemos exactamente este mensaje. Ese es el orden de la iglesia. Yo dije, yo quiero que mi iglesia trate de reunirse. Yo dije, cuando comencemos a manifestarlo aquí, el Espíritu Santo hablando en lenguas y demás, yo dije, alguien me preguntó y dijo, hermano Branham, ¿es genuino todo eso? Yo dije, yo no soy juez. Yo dije, le diré que pongámoslo a prueba hasta que la palabra sea presentada sobre eso. Luego vigílelo. Si es el Espíritu Santo, cuadra exactamente con la palabra. Si no lo es, no cuadrará. ¿Ven? Esa es la única manera en que uno lo puede saber. Entonces se juzga a sí mismo. ¿Ven ustedes? Bueno, se descontrola si no es el Espíritu Santo. Perderá el control, ¿ven? Pero si es el Espíritu Santo, mansamente seguirá en línea. Porque eso es lo que es. Es el Espíritu Santo siguiendo su propio orden. 38. Ahora, en esto de hablar en lenguas y demás, yo quisiera que cada uno de ustedes hablara en lenguas. En verdad quisiera. Y muchas veces, buenos cristianos, ven ustedes, si yo les dijera que eso estaba en el programa, yo encontré a alguien, no en el programa, perdónenme, en las entrevistas esta mañana, una persona, me imagino que ellos todavía están aquí en el edificio, que ellos acerca de hablar en lenguas. La persona es una persona genuina, una persona verdadera, y ellos han vivido correctamente. Y ellos me han escuchado decir que la evidencia del Espíritu Santo no es el hablar en lenguas, y no lo es. Pero le aconsejé a esa persona que le pidiera a Dios que les permitiera hablar en lenguas o profetizar, porque es la naturaleza. 39. La primera cosa, fui a donde esa persona y encontré el lugar de nacimiento de ellos y bajo qué signo habían nacido ellos. Y pude saber cuál fue el nacimiento de ellos. La forma en que se estableció en la naturaleza natural de ellos los pone en una cierta línea. Entonces, cuando ellos nacen de nuevo, ellos están aquí en otra naturaleza. Y luego cuando uno averigua acerca de esta naturaleza, esa es la interior, inconsciencia, la conciencia interna. La conciencia exterior lo mueve a uno en una dirección. Ese es su nacimiento natural. Entonces, ellos se imaginan algo y los pone ¿en qué? Bajo un 4. Y los pone en una condición dividida. Ellos no saben qué hacer. Ellos dicen, el Señor quiere que haga esto. En el interior, yo
yo sé que se alinea con la escritura y ellos empiezan a hacerlo. Y lo primero que sucede, Satanás en este exterior les muestra toda clase de defectos en ellos. Y entonces ellos dicen, pues creo que yo, ven, ellos escuchan a Satanás, ven. Ustedes tienen que tomar ese algo del interior, eso que está en el interior de ustedes, que es escritural. Y no permitan que Satanás se pare en ninguna parte. Es ese su deber de pararse allí y golpearlos a ustedes de esa manera. Pero no lo escuchen. Pero a esa persona, les dije, ellos dijeron, bueno, ahora si tan solo pudiera estar seguro de que tengo el Espíritu Santo, ¿ven? Una persona excelente, una persona muy leal con el Espíritu Santo. Pero sería bueno que ella dijera, Padre, solamente dame esto para tener algo en qué pararme. 40. Ahora, si yo lo enseñara de esa manera, la gente extendería su mano y echaría mano de eso sin tener lo que esa persona tiene. ¿Ven? El Espíritu Santo habla en lenguas. Pero ustedes tienen que tener el Espíritu Santo primero, antes de que Él pueda hablar en lenguas. ¿Lo captaron ahora? Así que si ustedes extienden su mano y echan mano de un don de hablar en lenguas sin... Ahora recuerden, ese pudiera ser un don genuino. Ese pudiera ser el Espíritu Santo hablando en ustedes con lenguas desconocidas. Y ustedes estarían perdidos e irse al infierno. La Biblia así lo dice. ¿Creen ustedes eso? ¿Les gustaría que les dé una escritura sobre eso? Si quieren una escritura, levanten sus manos. Aunque hablasen lenguas como hombres y ángeles, ¿es correcto eso? Ambas, las que pueden ser interpretadas y las que no pueden ser interpretadas. Lenguas genuinas del Espíritu Santo. Nada soy. ¿Ven? A menos que eso otro vaya con ello. Ustedes pueden tener esto, ¿ven? Así que no vayan tras eso sin esto. Reciban primero esto y luego eso de hecho lo seguirá. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Dios le bendiga la lectura. Recordando que estamos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 3, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 30 de agosto del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Preguntas y Respuestas, parte 3. Párrafo 41. Ahora la lluvia cae sobre justos e injustos. El sol brilla sobre malos y buenos. La lluvia cae para madurar la cosecha. Madura la mala hierba también, la misma lluvia. El Espíritu Santo puede caer en un grupo de gente, hablar en lengua y hacer que sea exactamente la verdad. Dejarse caer entre el pueblo y hacerlo profetizar y sea exactamente la verdad. Eso es exactamente correcto. Algunas veces usted puede ir a donde una bruja o a una medium y ellas pueden decir algo que es exactamente correcto. Miren a la bruja de Endor, Saúl. Pudiera ser exactamente la verdad, pero todavía no es eso. Ellas son brujas, hablar en lengua. Yo he visto diablos hablar en lengua y escribir en lenguas desconocidas. Eso no significa nada, pero lo verdadero es esa palabra otra vez. Regresar a esa palabra. Así que ustedes pueden hacer estas cosas sin la palabra, pero cuando ustedes reciban la palabra y ella lo hace, entonces obsérvenla suceder exactamente lo correcto, ¿ven? Entonces ustedes están exactamente en línea. 42. Sí, el Espíritu Santo usa a estas personas como es determinado por su propia sabiduría divina. Pero lo primero, ¿ahora qué? Permítanme darles aquí un pequeño enigma, un momento. Yo diría, ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Todos ustedes levantarían sus manos. Yo diría, muy bien, veré si ustedes lo tienen. La Biblia dice que aquellos que tenían el Espíritu Santo gemían y clamaban día y noche por las abominaciones hechas en la ciudad. Ahora, ¿cuántas manos se levantarían?
¿Cuántos de ustedes no pueden descansar de noche, tan llenos de gozo el poder de Dios y tan triste por la gente que está perdida, que día y noche ustedes lloran y claman por las abominaciones? Ustedes, no, ¿ven? ¿Quién sería ese en la ciudad? ¿Cuántos son que están en la iglesia? Eso es lo que la Biblia dijo que la evidencia del Espíritu Santo era. 43. Él dijo a los ángeles selladores, Ezequiel 9, ¿correcto? Él dijo, tomad, pasad por la ciudad y poned una señal sobre aquellos que gimen y claman por las abominaciones hechas en la ciudad. Al resto de ellos, dejen que el ángel destructor los destruya. No importa qué tan miembros eran y cuántas cosas hicieron ellos. Dijo, poned un. Y un hombre con un tintero de escribano, vestido de blanco, el cual representaba al Espíritu Santo, vino y puso una señal sobre todos aquellos que gemían y clamaban por las abominaciones hechas en la ciudad. Ahora ustedes dicen, y fíjense lo que él dice aquí también. Matá a estos que no pueden ninguno, niños, ancianos, bebés. Matálos a todos. ¿Niños? Sí. Cuando Josué entró en la tierra de Canaán, él dijo, no dejéis que viva ni uno solo de ellos. Si es un bebito hermoso, un pequeño amalecita o un amorreo, mátelo. Recuerden ustedes, él crecerá a ser un amalecita. Él contaminará el campamento. Y cuando esas cositas regresan así, no estando de acuerdo con la palabra de Dios, deshágase de esas cosas. A mí no me importa a qué denominación pertenezcan. Ustedes dicen, bueno, ellos son buenos. A mí no me importa qué tan buenas personas sean. Si son contrarias a esa palabra, saquen la cosa de ustedes. Es un pequeño amalecita que está creciendo. Se mira bonito, se mira inocente, se mira como que está bien, pero no tengan ustedes nada que ver con ellos. Ustedes manténganse lejos de ellos. Bueno, hermana Branham, yo voy allá porque, bueno, a mí no. Ustedes solo recuerden, cualquier amalecita, cualquier cosa que niegue la palabra, manténganse alejado de ella. No tengan nada que ver con eso en lo absoluto. ¿Cuántos creen que esa es la verdad? Seguro que lo es. ¿Ven? Manténgase alejado de ellos. 44. Que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en la ciudad. ¿Dónde ven ustedes eso? Yo puedo mostrarles 10,000 que hablan en lengua por uno que realmente tiene una carga por el pecado, que ni siquiera pueden orar una hora. Pero ¿sabían ustedes que la Biblia dice que marca solamente aquellos que gimieron y clamaron por las abominaciones en la ciudad? ¿Cuántos lo han leído alguna vez? Seguro. Ese era el Espíritu Santo que salió para marcar a la gente. Y le dijo al ángel destructor, ve y destruye a todos los que no tienen esa señal sobre ellos. Y la marca de Dios es el Espíritu Santo, es el sello de Dios. Ahora, ¿dónde está esa gente que está así de interesada? Puedo oírlos a ustedes que brincan para arriba y para abajo y llorar en la iglesia. Puedo mostrarles gente que grita y corre por todo el edificio. Puedo mostrarles que gente que profetiza y sucede. Puedo mostrarles a aquellos que hablan en lenguas y corren de arriba abajo por los edificios y dicen cosas que realmente interpreten y suceden. Pero ¿dónde está esa persona que gime y clama por las abominaciones que se hacen en la ciudad? ¿Dónde está esa alma agregada? Uno pudiera darle vuelta a algunas hojas nuevas en base a eso. ¿Ve lo que quiero decir? 45. Ahora, yo he tratado lo mejor de decirle a ustedes y guiarlos como un padre guiaría a sus hijos. Ustedes son mis hijos. Yo los he engendrado para Cristo a través de este evangelio que predicó. ¿Ve? Yo quiero que ustedes crezcan a ser niños completamente maduros o hijos. Y yo quiero presentarlos a Cristo en aquel día. Como Pablo dijo, una virgen pura. No hay una sola cosa en esa palabra que el corazón de ustedes no la recalquen con un amén. El pecado no tiene. Por supuesto que ustedes harán cosas erradas, pero cuando lo otro, la primera cosa que los condena, Padre, perdóname. 46. Voy a decir esto. Acabo de ver a una persona hace unos minutos. Él me estaba preguntando acerca de un buen muchacho el otro día. Estábamos cazando ardillas. Esa mañana cacé 5. Dejé una de ellas para esa tarde. Uno solo puede cazar 6 en el estado de Kentucky. Ese es el límite. Así que esta cierta persona dijo, yo cacé 9.
muchacho cristiano, buen muchacho. Yo dije, usted ha hecho mal, usted hizo mal. Él dijo, pues, yo dije, yo casé 5 esa mañana, dejé una para esa tarde. Y cuando casé esa ardilla, miré en un árbol y conté 5 o 6 sentadas allí donde yo podía mirarlas. Me fui y las dejé. Yo dije, caminé por aquí no hace mucho tiempo. Y habían como 15 o 20 sentadas allí. Yo solo casé el límite y me fui. Y dejé el resto de ellas allí. Yo dije, si yo vengo a este estado, les predico a ustedes, muchachos, y a ustedes que están aquí, lo que es correcto. Yo tengo que vivir ese ejemplo. Cristianismo no es lo que uno dice, es lo que uno vive, lo que uno hace. Es un ejemplo. Ustedes son la sal de la tierra. Yo dije, entonces la ley dice, Jesús dijo, da a César aquellas cosas que pertenecen a César. Ustedes quebrantan esa ley de la velocidad allá afuera. ¿Qué están haciendo? Ustedes están errando. Ustedes pecan. Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dice, bueno, la ley está errada. Yo no puedo evitar lo errado que esté. Es errado quebrantar el mandamiento de Jesús. Si ustedes no le dan a César lo que es de César, entonces ustedes hicieron lo que Jesús les dijo que no hicieran y han transgredido la ley por el pecado. ¿Es correcto eso? Todos somos culpables, lo hacemos, pero cuando ustedes mismos se ven enredados, dejen de hacerlo. La gente los está observando. La gente no va a la iglesia, pero ellos los leen a ustedes. Ven lo que ustedes hacen. 47. Así que tengan a Cristo en su corazón. Eso es un verdadero. Cristo y el Espíritu Santo es la misma cosa. Espíritu Santo, Cristo significa el ungido. Y el Espíritu Santo es ese ungido. Y usted es el que está ungido, ¿ven? Y es Cristo en ustedes, ungiéndolos. ¿Ven lo que quiero decir? Entonces ustedes tienen lo correcto. Entonces Él puede usarlos para cualquier cosa que Él los quiera usar. Porque ustedes están en el cuerpo y sujeto a cualquiera de esos dones. Pero ven, tener uno de los dones fuera del cuerpo no les haría ningún bien. Si yo hablase en lenguas humanas y angelicales, no tengo amor, de nada me sirve. Si tuviese fe y pudiera entender todos los misterios de Dios, de nada me sirve. Si entregase mi cuerpo para ser quemado como un sacrificio, diese todos mis bienes a los pobres, si tuviese fe para mover una montaña, nada soy. ¿Ven? No depende de esas cosas. El Espíritu Santo es un ser, es Dios, Dios en ustedes, la persona, Dios, que ha iluminado todo su ser. Ustedes han sido cambiados, ustedes son una nueva criatura. Cualquier cosita que está errado, Él les dirá que está errado. Entonces paren, no lo hagan. Padre, no era mi intención hacer eso. ¿Ven? Perdóname. ¿Ven? Y eso es el Espíritu Santo. 48. A mí no me importa cuántos de ustedes hablaron en lengua, cuántos corren, cuántos saltaron, cuántos hicieron esto, aquello, lo otro, ¿ven? Lo que ustedes hayan hecho no significaría nada si el Espíritu Santo no estuviera allí adentro para condenarlos en las cosas que son correctas y que son erradas. Ahora, esa es la razón de que esta persona aquí está correcta. Permitan que el Espíritu Santo lo haga, pero ahora, ¿ven ustedes? Ahora, ¿qué está causando esto? Permítame decirlo con amor. Rociado con amor y ungido con la palabra, ¿ven? Si el Espíritu Santo genuino estuviera en uno, uno no cuestionaría eso, uno mismo lo sabe, es una cosa individual entre uno y Dios, ¿ven? Uno sabe que algo ha sucedido, uno sabe que hay un cambio, que hay alguna otra cosa, uno mismo, uno es el cambio, ¿ven? Uno es el que ha cambiado dentro de uno y uno sabe que lo tiene. Si habló o no en lenguas, si brincó o no, gritó o alguna otra cosa, uno sabe que Dios vive en uno, que no anda con su propia mente. Es la mente de Cristo que lo guía a uno con esa palabra, exactamente de la manera que ella dice. 49. Ahora, pero yo hubiera, si la gente dice, bueno, entonces, hermano Branham, ¿usted no cree que nosotros debemos de hablar en lengua? ¿Ven? Entonces ustedes entienden exactamente al revés lo que yo acabo de decir.
Seguro, yo creo que ustedes deberían de hablar en lengua y algunos de ustedes, ¿ve? Pero ustedes reciben estas y yo recibo esta. Como aquí atrás está 1500 millas, ¿ven ustedes? Que es aquí en el tabernáculo. Simplemente si ustedes no lo entienden, entonces pregúntenme, ¿ven? Escríbanmelas de nuevo si ustedes no entienden. Solo digan lo que yo digo aquí, ¿ven? Y yo y ustedes, como Pablo dijo, imitadme como yo imito a Cristo, ¿ven ustedes? Entonces, si ustedes ven que yo estoy errado, entonces apártense de mí, ¿ven? Eso es todo, porque yo sería la persona equivocada, ¿ven? 50. Pregunta. Por favor, explique. La gente está diciendo que el hermano Branham es más que un hombre. Él puede crear y Jesús puede parecerse exactamente como el hermano Branham. Ahora, permíteme. La persona dijo esto. Quien quiere que sea, yo no sé. Pero yo soy su hermano, ¿ve? Jesús es su salvador. Yo no puedo ser su salvador, porque él ya lo salvó a usted. Ahora usted está tan cerca allí de la verdad. Sin embargo, tan lejos de la verdad. La persona que le dijo esto a esta persona, ahora solo es una, me parece que es la letra de una mujer. Muy hermosa letra. Y yo diría que esa es la letra de una mujer. ¿Ustedes no? Hermano Cups, ¿no pensaría usted que esa es la letra de una mujer? Una letra bonita, y yo no sé quién es. ¿Ven? Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Seguimos la lectura con este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 3, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 30 de agosto del año 1964. Párrafo 51 dice, ahora, hermano Branham, ¿pudiera Jesús parecerse a usted, o usted ser Jesús, o algo así? En un sentido de la palabra, esa es exactamente la verdad. En otro sentido de la palabra, es un anticristo. Esa es la diferencia entre lo correcto y lo errado. Hacerme la persona del Señor Jesucristo sería un anticristo. Ven. Pues esa persona del Señor Jesús está sentada a la diestra de la majestad en las alturas y vendrá otra vez en gran poder y gloria. Pero el que su vida que estaba en él esté sobre mí y sobre ustedes quienes lo tienen a él. Esa es exactamente la verdad. Y ustedes llegan a ser Cristo. ¿Recuerdan mi mensaje sobre pequeños Mesías? Bien, ustedes son. La palabra Mesías significa el ungido. Ahora, ustedes son, si ustedes tienen el Espíritu Santo, ustedes llegan a ser el ungido. ¿Ven? Entonces hay toda clase de ungidos. Párrafo 52. Ahora observen, si es un ungido de la Biblia, muchos de ellos están ungidos. ¿Ven? Toda la cosa está en tan gran conglomeración de toda clase de enredo. Y de Satanás con toda su astucia entró y lo imitó exactamente, casi exactamente. Solamente hay una manera que ustedes pueden estar absolutamente seguros. Examinen la palabra por palabra, palabra por palabra. Esa es la única manera en que pueden, pero que yo como una persona, William Branham, o cualquier otro hombre o mujer sea el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, ese es un error. Pero el estar ungido con su Espíritu, el cual mete su propia persona de su vida en ustedes. 53. Fue tan hermosamente tipificado en Elías y Eliseo. Cuando Elías fue llevado arriba, Elías, el anciano profeta, yéndose al hogar, y él estaba cansado y agotado, y había un carro enganchado allí al otro lado del río, y él, para llevárselo al hogar con caballos de fuego. Y se fijaron entonces cuando Elías y Eliseo cruzaron el río. La escuela de los profetas estaban allá arriba observándolos. Y Elías tomó su manto y, golpeó el río. Y cuando lo hizo, se dividió y él cruzó. Y él le dijo al joven profeta, ¿Para qué me estás siguiendo? ¿Qué deseas? Él dijo, que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. ¿Una doble porción de ese poderoso profeta venga sobre mí? Él dijo, cosa difícil has pedido, pero si me vieres cuando me vaya, entonces vendrá sobre ti.
Así que ustedes pueden imaginarse cómo vigiló él al profeta. Amén. Párrafo 54. Ahora, en ese día, ese profeta era la palabra, porque él era la manifestación de la palabra para el mundo. Bien. Y él sabía que tenía que venir un ministerio más grande, porque se requería una cosa más grande. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él era el Elías. Estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Mayores que estas cosas haréis, porque yo voy a mi Padre. Ahora, ¿cómo lo van a hacer ustedes? ¡Obsérvenlo a él! ¿Quién es él? ¡La palabra! Ven, obsérvenlo a él. Párrafo 55. Ahora, cuando se trata de creación de cosas, es verdad. Jesús nunca creó nada directamente y lo trajo a existencia. Él tomó una sustancia primero. Él tomó agua, hizo vino. Él tomó pan e hizo más pan. Él tomó peces e hizo más peces. Pero Él prometió que cosas más grandes que estas serían hechas. Ven, ven ustedes. Ahora, ¿por qué? Es un día más malo de lo que lo era cuando Él estaba aquí. Ven, todavía es Él, pero usando el tabernáculo de ustedes. Ven. Y esta persona que está en ustedes, lo cual es su nacimiento, usted es fulano de tal. Usted nació en un cierto mes y usted nació bajo una cierta estrella. Usted nació bajo una cierta cosa y eso tiene algo que ver con usted. ¡Ciertamente que sí! 56. Yo sé que yo solía, papá solía decir, yo no puedo sembrar esas papas en este tiempo. Porque la luna no está bien. Tú no puedes plantar esas papas, Billy. Y yo decía, yo no los estoy plantando en la luna, la estoy plantando aquí en la tierra. Decía, muy bien, sábelo todo, sigue adelante. Recibe unos cuantos golpes en tu cabeza y vas a aprender algo. Así fue, así fue. Les digo, tomen una tabla y pónganle en el suelo, allá afuera en la grama, en oscuro de la luna, y observen lo que sucede. Esa grama morirá ahorita mismo. Pónganla en la luz de la luna. Ustedes pueden dejarla allí una semana. No la dañará ni un poquito. Párrafo 57. Observen ese mar cuando es a luna. Cambia ya. Cuando la marea, cuando la luna sale, la marea la sigue hacia afuera y está a millones de millas de la tierra. No solo eso. Vayan aquí al estado de Kentucky y claven una varilla en la tierra hasta que lleguen al agua salada. Y observen ese tubo. ¿Cuán profundo está cuando la luna, cuando la marea está alta? Y observen cómo sale, totalmente por debajo y a través de la tierra. ¡Ciertamente! Planten ustedes algo que se extienda encima de la tierra, en lo oscuro de la luna. Obsérvenla irse directamente abajo y se hace como un rábano, un nabo. Plántenle ustedes otra vez de la otra manera y obsérvanle extenderse encima de la tierra. Seguro, algo, tiene algo que ver. Párrafo 58. ¿Por qué tenía Aarón en su pectoral la piedra de nacimiento de cada uno de esos patriarcas? Miren a esas madres cuando ellas clamaban, cuando esas madres y esas mujeres hebreas en el parto clamaron a esos hijos siendo dados a luz. Eso colocó sus nombres, eso habló de sus nacimientos, los puso en la tierra, los colocó para la eternidad. Uno de estos días, cuando venga y me quede un poquito de tiempo, quiero tomar ese tema. Exactamente. Luego observen a Jacob, cuando él estaba muriendo allí, cuando él puso sus manos sobre los patriarcas y los bendijo, él les dijo exactamente dónde estarían. Y eso es exactamente de acuerdo a sus nombres, y exactamente de acuerdo a sus nacimientos, y seguro tiene algo que ver con ustedes. 59. Ahora, esa es la trayectoria de su nacimiento. Eso es lo que ustedes son, un hombre natural o una mujer natural. Pero cuando ustedes nacen de nuevo, eso no es la conciencia exterior. Lo exterior es lo que ustedes ven, gustan, sienten, huelen y oyen, pero lo interior de eso es lo que ustedes realmente son. Ahora, esto aquí afuera, Satanás los tienta y los sangrondea a toda forma aquí. Pero aquí bajo él no lo puede hacer a menos que ustedes lo dejen hacerlo. Porque aquí adentro ustedes tienen fe y la fe no proviene de la conciencia exterior. Ella razona, pero en la fe no hay razonamiento. Ustedes la recibieron de Dios y ustedes saben que está allí. A mí no me importa cuán al lado se vea. Ustedes aún saben que es correcto. Sí, es así, dice el Señor. Y no hay nada que vaya a molestar eso.
Nada puede molestar eso. Está moviéndose directamente hacia adelante. Dificultad no significa nada para ella. Se abre paso a través de ello porque es la palabra. Y la palabra es la espada y la palabra corta. La espada se libera de todo lo demás cortando. Ven ustedes, se requiere la mano de fe para sostener esa palabra. Esa fe tiene que estar. Por último, parágrafo 60. Ahora, ven. Cuando esa conciencia interior, aquí está lo interior, aquí está lo exterior. La verdad es revelada aquí adentro, aquí afuera es razonamiento. Ahora, no se mira razonable si tan solo dijéramos, vamos todos allá y unámonos a las asambleas. Ahora, a mí me gustan las asambleas de Dios, me gustan los unitarios, me gustan todas esas iglesias. ¿Por qué no vamos todos y nos afiliamos con ellos? Tal vez sea bueno. Ese es un razonamiento, lo exterior. Pero en el interior, obsérvenlo. Cuando ustedes ven aquí afuera, esto no estará de acuerdo. Entonces, miren a las asambleas. Muchas cosas que ellos hacen que yo no crea que es escritural y pueda probárselos que no es escritural. Pero hay tantas mentes metidas en eso. Hay miles de esos hermanos y hermanas de las asambleas quienes creen esto, la palabra, y no creen que lo que las asambleas enseñan es correcto. Pero ellos están en la red. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir con este compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 61 de este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 3, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de agosto del año 1964. Mis amados hermanos y hermanas, al despedirnos, vamos a darle una oración a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Una vez más, no nos cansaremos de agradecerte por tu manifestación de tu palabra en este último tiempo, Señor. Este Apocalipsis 10 son lo que estamos lecturando, Señor. Tú lo ordenaste a nuestro profeta mensajero gentil que almacenar este alimento porque va a haber más adelante un pueblo. Oh, Padre amado, esa es la razón, es el motivo que nos juntamos a través de estos medios, Señor, para tener un compañerismo y compartir la lectura de los mensajes, Señor, de esa manera, hacer algo por ti, Padre amado, sabiendo de que ya son los últimos tiempos y no nos queda más tiempo, Padre amado. Necesitamos que se cumpla Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre, muchas gracias. Si hay un día más, oh Padre amado, estaríamos contentos y alegres por habernos enviado en este último tiempo a existencia, Señor, muchas gracias. Los hermanos y hermanas que han estado también en la cena, ya sea en lecturando y escuchando, Señor, todos te decimos gracias, Padre Celestial, por este alimento glorioso de águilas que tú nos has enviado. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, inscritos en los cielos. Alabado son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, inscritos en los cielos. El monte de Sion, la novia el hombre que
tus maravillas. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, porque tú has vencido para mí. El libro y desatar su sello, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, mis hijos en los cielos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, mis hijos en los cielos. Bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas. Toma el librito abierto de la mano del ángel fuerte. Y aun cuando el diablo cabalga su caballo amarillo, grande poder en poder verá la Dios en flor. Grande poder. Alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré. Man!